Pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, esta bonita tarde aquí en la capital del corrido, donde los perros están un poquito acelerados. No tengo idea por qué. Algo debe estar pasando ahí afuera, o aquí adentro, o en todos lados. Fue un buen viernes de descanso. Me puse un putazo en la bici, así que pensé que no iba a grabar hoy, la neta, porque estaba un poco adolorida, pero ya no me siento tan mal. Les quiero dar las gracias. Se me olvidó anotar los nuevos suscriptores, amigos, pero sí tenemos. Mañana los deseamos. Muchas gracias a todos ustedes, porque ya somos como 67, 68. Poco a poco estamos logrando ser un número muy interesante. Y si te gusta, si te ha gustado el contenido, si te gustan los videos, recuérdanos dejar tu like. Nos ayudas a llegar a más gente. O tu mano izquierda hacia arriba, así, de esta manera. Si no, no importa, también nos gusta tu presencia. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Ejército, las aulas no son cuarteles. Manta en el mitin del 2 de octubre de 1968. Ajax nos explicó que en el campo militar le habían mostrado una fotografía de su esposa e hijos para obligarlo a declarar lo que los militares deseaban. Yo creo que es cierto. Luis González de Alfa, del CNH. El régimen actual cree que cuando se habla de revolución, hablamos de tomar las armas. Eso lo cree en la misma medida que para combatir hace lo que nos atribuye, se lanza la subversión. José Revueltas a Margarita García Flores, La Cultura en México, número 381. 29 de mayo de 1969. Siempre. El general José Hernández Toledo declaró después que ordenó al ejército no utilizar las armas de alto calibre para impedir mayor derramamiento de sangre. Esto lo publicó el día 3. ¡Qué tiempo! Lo único que faltó fue que interviniera la Fuerza Aérea con dos o tres bombitas sobre la Plaza de las Tres Culturas, porque en el Chihuahua hay huellas de bazucazos, y muchos de los cuates que estuvieron en el mitin vieron que los tanques disparaban. El punto de vista del gobierno mantiene como único argumento para demostrar la participación de francotiradores el hecho que el general Hernández Toledo resultara herido en las acciones de ese día. Sin embargo, existen algunos detalles significativos que destruyen ese argumento. En primer lugar, el general Toledo fue herido por la espalda, si consideramos que en el momento de ser alcanzado por la bala se encontraba junto a la secretaria de Relaciones Exteriores, encaminándose hacia la Plaza de las Tres Culturas, se deduce que el disparo provino de su retaguardia, probablemente de entre sus propios hombres, o bien de alguno de los helicópteros que en ese momento colaboraban a la masacre ametrallando desde el aire a la multitud inmovilizada y acorralada. En segundo lugar, refuerza esta hipótesis el hecho de que el calibre de la bala empleada corresponde a un fusil AR-18, arma novedosa, empleada casi exclusivamente por infantería de marina de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Por otra parte, aunque todavía no se conocen con exactitud las circunstancias en que resultó herido el general Toledo, la suposición de que los disparos partieron desde algún edificio cercano y el hecho de que no se conozca a quién o quiénes dispararon obliga a pensar en uno o varios tiradores especializados, seguramente bien entrenados, capaces de asegurar sus disparos desde el primer momento con la retaguardia perfectamente cubierta. Todos los departamentos de los edificios cercanos a la plaza fueron registrados cuidadosamente por el ejército y la policía y no se encontraron armas del tipo señalado. Lo anterior concuerda con el hecho de que los agentes del batallón Olimpia dispararon también sobre las tropas que se acercaban o las que estaban en la plaza en estos momentos. Gilberto Guevara Niebla, del CNH. 69 ya somos, vato. 69, la neta me fui a fijar porque estaba muy alta la música y le queremos mandar un mensaje y un beso a Nilda Miriam Chalapa por ser nuestro más reciente suscriptor, y ya somos 69. Nice. En fin, el batallón Olimpia, que participó en los acontecimientos de Tlatelolco, estaba formado por soldados y oficiales jóvenes, elementos de las policías judiciales del Distrito Judicial Federal, Dirección Federal de Seguridad y Policía Fiscal de la Federación. Valerio Ortiz Gómez, licenciado. ¿Quién sabe qué vergas esté pasando? Que tienen toda la mañana dando de vueltas los helicópteros. Se me hace que ya me están buscando para andar promocionando la cultura. Llegamos tarde, nos quedamos frente a la tribuna.
abajo, en la explanada. Como estábamos cerca, vimos a muchos miembros del CNH. Un orador dijo que habían pensado ir al casco de Santo Tomás, pero que como había muchos soldados, esta marcha no se iba a hacer. Ahora se van todos a sus casas. Nada de provocaciones, todos en calma, a su casa. A mí, hasta me pareció muy corto el mitin. De pronto se vio una luz de bengala en el cielo, y todos volteamos hacia atrás a verla, y cuando miré de nuevo hacia la tribuna, vi a unos hombres de guante blanco junto a los oradores. Los oradores gritaron por el altavoz: «No corran, son salvas», pero uno de guante blanco tiró hacia la gente, o hacia los soldados, que estaban detrás de nosotros. Entonces cundió el pánico, y la gente empezó a correr. Yo todavía detenía a la gente, porque corren, cuando me di cuenta. Estaba detrás de un pilar de esos grandes que sostienen al edificio Chihuahua. Yo no corrí porque no sentí miedo, sino coraje. Mi hija fue la que me empujó hacia el pilar. Ahí nos quedamos atrás, resguardándonos, mi hija y yo. En realidad yo fui al mitin para acompañarla, porque mis nietos ya van a la prepa, y ellos asistieron a varios mítines. Cuando empezaron a oírse los disparos, vi que los muchachos se dejaban caer de una barda para abajo, unos encima de otros, la aplastada que se habrán dado. Las ráfagas de ametralladora barrían toda la explanada, y unos jóvenes, desde un comercio, una florería o tienda de regalos, he querido ir a verla, pero se siente feo. Empezaron a gritarnos: «¡Métanse, señoras!», como no lo hicimos, porque yo seguía izada al pilar, llena de coraje. Un muchacho salió y me cargó, jalándome por la espalda, con su brazo alrededor de mi cuello, hasta la tienda esa. Hubo otra ráfaga de ametralladora e inmediatamente sentí un golpecito muy pequeño en la pierna y empecé a sangrar. Era una esquirla de bala explosiva, que sí me ha alcanzado la pierna. Se la lleva. Ah, que sí me ha alcanzado la pierna, se la lleva. Uno de los jóvenes se quitó su camisa, la hizo tiras y me vendó la pierna arriba de la rodilla. Yo no sentía nada de dolor, solo sentía cómo me salía la sangre, pero un hilito nada más. Mi hija estaba junto a mí, y los jóvenes le dijeron: «Hay que sacar a su mamá porque está herida». En la tienda había como 100 personas entre niños, jóvenes y señoras, todos tirados en el suelo. Nosotros también nos tiramos al suelo. A las 2 horas de estar ahí, protegiéndonos, yo ya sentía la pierna dormida. Entraron los soldados por la parte de atrás del comercio, esa tienda que está en la parte de abajo del edificio Chihuahua. Nos amenazaron con los rifles, y todos les rogaron que no tiraran porque había niños y señoras. Entonces, los soldados hicieron que nos levantáramos, y a todos nos esculcaron. Por eso nos dimos cuenta que ninguno de ellos estaban ahí, traían arma. No había una sola arma. Los soldados que nos sacaron de la tienda nos separaron, hombres y mujeres. En ese momento, mi hija le dijo a un cabo: «Mi mamá está herida. Voy a traer una camilla». Yo les dije: «Puedo andar». Me fui caminando hacia la ambulancia. Cuando llegamos a la Cruz Roja no había soldados, pero a los 10 minutos ya habían tomado la cruz, y los médicos estaban muy enojados. «Los soldados no tienen por qué estar aquí». Los soldados empezaron a tomarle declaraciones a la gente y retenerla. El doctor, después de ponerme muchas vendas, me dijo: «Váyase usted por las escaleras. No tiene usted por qué declarar nada. Si sigue usted aquí, la pueden detener. Mañana va usted a ver al médico para que la cure. Por de pronto, así está bien. Ya le desinfecté la herida». El médico estaba enojado, y otros también, por la invasión de los militares en la Cruz Roja. De la Cruz, nos fuimos mi hija y yo a la casa. Y en los días sucesivos, me dio mucha indignación leer en la prensa que los estudiantes iban armados y provocaron la represión del ejército. Yo digo que es mentira que los estudiantes trajeran armas, porque en un comercio en el que éramos como 100 personas, ninguno estaba armado. Matilde Rodríguez, madre de familia. Mira qué pasa allá, le tiran a todo, un abuso en la multitud. Déjenme salir, quiero salir. Échese, échese, les digo. Voces recogidas por una grabadora en Tlatelolco, el 2 de octubre por Leonardo Femat. Yo estas cosas las veía en combate en la televisión. Nunca creí que las vería en realidad. Matilde Rodríguez, madre de familia. En la ambulancia iban 6. A mí no me dejan subir. Un médico al tote, como se le graban a uno las cosas en ese momento, me dijo: «Usted no está herida. Déjale lugar a los heridos porque hay muchos y muy graves». Pero, como no pensaba dejar solo a mi mamá, me quedé parada fuera de la ambulancia de la Cruz. Entonces llegó otro médico y le rogué: «Por favor, déjeme ir con ella donde la lleven. Me siento en un rincón, cualquiera, hasta atrás. Por favor», yo ya estaba llorando, «ocuparé el menor espacio posible». Entonces el médico me dijo: «Váyase hasta el fondo y no se mueva, pero píquele, súbese rápido, pero súbase ya». Me hinqué en un rincón. En la ambulancia iba una muchacha con los dedos desprendidos por un balazo. Ella misma nos dijo que iba a hacer una llamada telefónica, y un soldado le disparó. Otro joven acostado en una de las camillas iba quejándose terriblemente. Me pedía un calmante, pero yo no soy enfermera ni nada, y me limité a tomarle la mano. Tiene una bala en el estómago. Otro iba boca abajo. Tenía un bayonetazo en la espalda. Y este ya estaba más para allá que para acá. Mi mamá pudo viajar tranquila a pesar de la herida en su pierna. Y así salimos de Tlatelolco.
En la Cruz Roja, a mi mamá le metieron rápidamente en la sala de curaciones. Me quedé observando todo. Llegó un soldado herido en una pierna y lo devolvieron. O tal vez él quiso irse, puesto que la Cruz no es hospital militar. Permanecí afuera un rato, pero no aguanté la angustia y entré a la sala de curaciones a buscar a mi mamá. Y lo que me sorprendió es que en todos los cubículos, todos estaban abiertos. Todos tenían las cortinas descorridas. No había tiempo que perder. Nadie se preocupó de que los vieran o no. Todos, o la gran mayoría de los heridos que alcancé a ver, estaban boca abajo, o tenían heridas en la espalda, en los glúteos, en la parte trasera de las piernas. Quiere decir que a todos les tiraron por detrás, por la espalda. Yo creo que iban corriendo, y así los cazaban. Incluso la herida de mi mamá es en una pierna, pero atrás. Ana María Gómez de Luna, madre de familia. Los cuerpos de las víctimas se quedaron en la Plaza de las Tres Culturas, no pudieron ser fotografiados debido a los elementos del ejército lo impidieron y amenazaron a los fotógrafos con despojarles de sus cámaras si imprimían alguna placa. Hubo muchos muertos y lesionados anoche. La máquina del propaganda del gobierno. La prensa, 3 de octubre, 1968. Llegaron los de la Cruz Roja y tocaron. ¿Hay heridos? ¿Dónde están sus heridos? Gritaron. Abrimos la puerta, Meche y yo. Y no sé qué nos pasó al ver al señor de blanco batido en sangre. Soy esposa de médico y estoy acostumbrada a ver sangre, porque además estudié hasta segundo de medicina. Y en ese instante nos pusimos a llorar y a gritar con los 4 niños colgados de nuestras faldas. Queremos irnos. Usted o nos saca o nos saca, o nos tiramos por el balcón. El señor de la Cruz Roja intentó calmarnos, pero no hubo forma. Señor, sáquenos de aquí, sáquenos de aquí. Nos vio tan desesperadas que decidió sacarnos. Bueno, lo que yo puedo hacer es entregarlas a los soldados. Nuestros alaridos fueron peores. Los niños también gritaban. ¿Cómo con los soldados, si están matando a la gente? No, con los soldados es mejor. Vénganse conmigo. Rápidamente tomamos una maleta en la que pusimos puros pijamas, pues nos dimos cuenta. Para esto, habíamos tenido un problema con una de las niñas de Meche, Ceci, a quien le empezó de repente una urticaria muy fuerte. Cada vez que se oían balazos, a esta niña le salíamos urticaria, como verdugones. La niña no lloraba, se pegaba simplemente a mi vestido y gimoteaba. Bajamos la planta. La planta baja estaba plagada de soldados. El ambulante se acercó a un grupo y le dijo a un soldado: oiga, mi cabo, háblele al coronel. Se fue el cabo y en eso se escuchó una balacera. Entonces los soldados nos aventaron contra la pared y nos cubrieron haciendo valla. Junto a nosotros, además de la muchacha del bote del CNH, había 2 chamaquitas muy jóvenes que ahí en adelante se nos pegaron. Cuando paró la balacera, llegó el que supongo es el coronel, y el ambulante le dijo: oiga, mi coronel, a estas señoras hay que sacarlas, porque si no, al rato vamos a tener que sacarlas en camilla. El coronel contestó: usted que anda viendo viejas histéricas, vaya a recoger heridos. Soltó unas palabrotas. Como el ambulante no se movía, el coronel le gritó: déjese de recoger viejas histéricas y vaya por sus heridos, que no me oyó. Y ustedes, señoras, vuelvan a su departamento. Los cuatro niños empezaron a llorar. Pues no, señor, aquí nos mata usted, pero no volvemos al departamento. Mire usted, hemos visto cómo matan a la gente. Hemos visto cómo la asesinan. ¡Mire la sangre! ¡Mírela! Empezamos de nuevo con nuestro griterío. Los 4 niños llorando. En fin, panorama de histeria. Fácil de imaginar. Entonces, dijo el coronel, es que les hago un favor regresándolos a su departamento. ¿Qué no ven? Que si las entrego a los granaderos, como es mi obligación, las van a cachear, se las van a llevar a la cárcel. Mejor, regrese a su departamento. No regresamos al departamento. Aquí mátenos. Haga lo que le dé la gana, pero no regresamos al departamento. Entonces, la niña Cecilia, que fue la que creo que nos salvó, me dice: Margarita, ¿dónde están los muertos? No quiero ver a los muertos. Y siguió con una voz muy dulce: no quiero ver a los muertos. Cuando pasemos cerca de los muertos, ¿me tapas la cara, Margarita? No sé cómo se me ocurrió decirle. Si no eran balas, mijita, eran cohetes. Tú has oído los cohetes, ¿no? Entonces el coronel nos dijo: bueno, vénganse, los voy a sacar. Un soldado tomó la maleta y salimos. Las 3 mujeres, los 4 niños y las 2 machichitas que se nos habían pegado. El coronel nos atravesó toda la explanada para dejarnos sobre Nonoalco. Al llegar, les dijo a otros soldados que estaban ahí: las señoras salen. Cruzamos la calle, que estaba cercada de granaderos, y uno de ellos nos gritó: ¿a dónde van? Regrésense. Se cerró el cerco. Entonces les dijo Meche: ¿cómo que regrésense? Si aquellos nos corren y ustedes nos regresan, pues ni modo que nos quedemos aquí. Otro le avisó: la sacaron los soldados. Se abrió el cerco de los granaderos y nos dejaron pasar. Eran como las 11 de la noche cuando llegamos a la casa y habían empezado a juntarse los alumnos de antropología y los maestros para buscar a sus compañeros. Inmediatamente se organizaron en brigadas. Nos pusimos a hacer listas de los que faltaban y no había regresado mi hijo mayor, Margarita Nolasco, antropóloga.
Estaban los enfermeros de la Cruz Roja atrás del convento, seleccionando a los heridos para llevárselos, apartándolos de los muertos. Los veíamos porque estaban frente al Chihuahua, y en un momento, dado los tiros, los alcanzaron también a ellos. Y delante de nosotros cayó una enfermera, y cayó también uno de los enfermeros. Eso lo vimos nosotros. Fue una cosa de lo más desagradable. E incluso, la indignación del personal de la Cruz Roja era tremenda. Mercedes Oliveira de Vázquez, antropóloga. Reyes Razo reportó, poco después de las 8:15, que un ambulante de la Cruz Roja identificado como Antonio Solórzano había sido alcanzado por las balas y se le recogía en mal estado. Horas más tarde, fallecía en la Cruz Roja. 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército. El general Toledo lesionado. Máquina de propaganda del gobierno. El Heraldo de México, 3 de octubre, 1968. Informó además la Cruz Roja que a las 9:45 horas dejó de presentarse en el lugar de los hechos, debido a que grupos de granaderos impedían la salida de las ambulancias. Se dijo a la institución que esos granaderos habían sido apostados para proteger el hospital e impedir que algunos lesionados lo abandonaran. Doctores, comandantes, ambulantes y personal de la benemérita institución protestaron ante lo que llamaron una invasión incorrecta e impedimento de sus labores. Dijeron que estaban violentando los acuerdos de Ginebra, en los que se establece que la Cruz Roja es una institución neutral. Lista parcial de muertos y heridos en la refriega. Novedades. Máquina de propaganda del gobierno. 3 de octubre de 1968. Una ambulancia, por favor, como compañero. Una ambulancia. Oriana Fayasi, al reportero de Excelsior, Miguel Ángel Martínez Aguis. Oriana Fayasi, famosa reportera herida a tiros. Máquina de propaganda del gobierno. Excelsior, 3 de octubre, 1968. Mi novio y yo subimos las escaleras hasta la azotea, unos 10 pisos, y no me acuerdo de que me haya costado ningún esfuerzo. Oí caer gente en la escalera, y ya en la azotea vi a un chamaco de 14 o 15 años que corría delante de nosotros entre los cuartos de servicio, y lo insertaron con una bayoneta. Enriqueta González Ceballos, maestra normalista. En el servicio médico forense, las autopsias mostraron que la gran mayoría de las víctimas murieron a consecuencia de las heridas por bayoneta, otros por disparos de arma de fuego, hechos a corta distancia. 3 casos llamaron la atención de los médicos. Un niño de aproximadamente 13 años que murió a consecuencia de una herida de bayoneta en el cráneo. El segundo, una anciana que sucumbió tras recibir un bayonetazo por la espalda. El tercer caso, una jovencita que presentaba una herida de bayoneta en el costado izquierdo. La lesión nacía en la axila y terminaba en la cadera. Penosa identificación de las víctimas. La mierda de los periódicos de México. El Universal, 4 de octubre de 1968. La bayoneta. Arma para el invasor. ¿Quién la ordenó contra nuestros hijos? Manta de la Vocacional 7, en la manifestación del 27 de agosto. Ambulancias de las Cruces Roja y Verde y del Hospital Central Militar comenzaron a entrar por varias calles simultáneamente a Ciudad Tlatelolco. Esto fue pasado a las 8:30 de la noche. Los soldados siguen cargando bayoneta calada, según informantes dignos de crédito, contra todo grupo mayor de 10 personas. Un reportero de Amex vio cuando, sobre las 19, un estudiante fue derribado por un militar con un golpe de fusil y ultimado bayonetazos. Ocurrió lo anterior en la esquina que forman las calles Allende y Nonoalco. María Margarita García Flores, jefa de prensa de la UNAM. La presencia del ejército se produjo cuando el mitin estaba por concluir y cuando un líder había pedido a la multitud que era conveniente suspender la manifestación que estaba planeada en el casco de Santo Tomás. Félix Fuentes, reportero. Todo empezó a las 18:30 horas. Máquina de propaganda del gobierno. La prensa, 3 de octubre de 1968. Hubo escenas tan tremendas como la siguiente que vio el reportero cuando estaba parado en el tercer piso de uno de los edificios. Un hombre gritó: "Mi hija está en su corralito", y corrió al interior del departamento. Lo vimos cuando cayó de un balazo en el pecho. Poco después, sacaríamos a una niña, indemne, y la entregamos a su madre que parecía sonámbula, víctima de un tremendo shock nervioso. Jorge Áviles R., redactor, Tlatelolco, campo de batalla durante varias horas. Terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. Máquina de propaganda del gobierno. La mierda de periódicos de México. El Universal, 3 de octubre de 1968. ¿Por qué me pega? Si ya le enseñé mi credencial de estudiante. Sí, por eso mismo te pego, hijo de la chingada. Francamente sentí miedo porque nunca nadie me había golpeado así. Le grité a mi hermano, pero no me contestó. Y después me preguntó este soldado, un güero de ojos rasgados, que dónde estaban las armas. Le dije que no tenía arma. Y el otro soldado me arrinconó contra la pared, con las manos en la nuca, junto a muchos otros cuates que ya habían agarrado y estaban cachando. Entonces el soldado güero le dijo al otro, si alguno de estos se mete, le pegas un balazo.
Opté por recargarme en la pared y pensé que no tenía caso moverme. Ignacio Galván, estudiante de la Academia de San Carlos y del taller de cerámica de la Ciudadela. Los vi como nunca antes. Vi sus manos muy blancas, como de cera, con las venas azules, su barba de candado que siempre le pedí que se dejara. Déjatela, déjatela. Porque lo hacía verse mayor en sus 21 años. Vi sus ojos azules, muy sumidos en sus cuencas. Él siempre ha tenido una expresión triste. Y sentí su cuerpo tibio junto al mío. Los dos estábamos empapados por la lluvia y porque nos tiramos al suelo tantas veces en el agua. Sin embargo, yo sentía su brazo cálido sobre mis hombros. Entonces, por primera vez desde que andamos juntos, le dije que sí, que cuando nos dejaran salir los soldados, que me llevara con él, que al cabo y al fin nos íbamos a morir, si tarde o temprano, y que yo quería vivir, y que ahora sí le decía que sí, sí, sí quiero, sí te quiero, sí, lo que tú quieras, yo también quiero, sí, sí, ahora soy yo la que quiero, sí. María del Carmen Rodríguez, estudiante de Letras Españolas en la Universidad Iberoamericana. En el momento en el que lo iban a empezar a golpear, en el que lo empezaron a golpear, oí que mi hermano Ignacio me llamaba y le pregunté a uno de los soldados, ¿por qué lo golpea? Él también es estudiante. Y el soldado me dijo, bueno pues, ¿qué quieres que haga? Pasa tú a defenderlo. Cuando me dijo esto hasta me dio risa. ¿Con qué lo defiendo? Pásale para acá, hijito. Pasé, el soldado me agarró. Yo traía en la chamarra un escudo del circo soviético. Me preguntó qué era eso. Es el del circo soviético. No dijo nada y siguió con su interrogatorio. A ver, hijito, ¿qué andas haciendo aquí en el mitin? No le contesté. Me dijo, arrodíllate. Solo puse una rodilla. No, no, arrodíllate bien, hijito, y alza las manitas. Luego pensé, bueno, ¿este cuate va a hacer que le pida perdón o qué? ¿A dónde te gustaría una patadita? ¿Aquí en las costillas? No, mano, pues ahí me vas a desgraciar todo. Cuando menos me lo esperaba, que me suelta la patada en la boca del estómago. Después me dio un culatazo en la espalda. Me doblé. Me levantó de los cabellos. Cuando nos doblábamos, nos levantaban de los cabellos. Culatazo en el estómago, en el pecho, en la espalda, en los hombros. Bueno, nos daban. Ya no sentíamos lo duro, sino lo tupido. Nos gritaban, ahora sí, para que nos llamen asesinos. Uno de ellos, que por lo visto era el jefe, les ordenó a unos que estaban parados nomás viendo. ¡Órale! ¿Pues qué esperan? Solo los que éramos estudiantes nos pegaron. Y a los que más se ensañaban era con los de la UNAM y con los del Poli. Al requisarnos, nos sacaron la propaganda de las bolsas. ¿Por qué tienen esto? Nos la acaban de dar ahorita. No, tú lo andas repartiendo. Si los cuates pedían clemencia, no, no, ya no me peguen, pues les pegaban más. Nos formaron a todos con las manos en alto, y a los que estaban greñudos los apartaban. A un muchacho lo hincaron y le tronaron mechones y le trozaron mechones con la mayoneta. Pensé que mi hermano Ignacio lo iban a pelar porque es artista y anda greñudo. Nos dijeron que nos uniéramos a la fila con los demás. Ahí les va su despedida. Y nos golpearon como si estuvieran quebrando piñatas. Carlos Galván, de la Escuela de Biblioteconomía y Archiviología de la UNAM. Han agarrado a todo el Consejo Nacional de Huelga. Andrés Pérez Ramírez, estudiante de la ESCIME. Se reían. ¿Con qué eres estudiante, no? Me dieron un colatazo tan brutal que me sentí que me privaba. Por entonces, hubo una reacción en mí, porque pensé que si me caía ahí, ya no me iba a levantar. Me van a matar. Y algo muy fuerte hizo que me repusiera. Dentro de mí yo decía, pues ¿por qué voy a morir así? Lo que yo quería era ver a mi hermano para decirle adiós. Estoy dispuesto a morir, porque sé que a todos nos tenemos que morir. Pero no así, no en esta forma. Y a ti, llegando, te vamos a quemar el pelo con gasolina, me dijeron. Nos subieron a las camionetas panel de los granaderos. Y ya en la panel, el sargento bien enojado nos iba diciendo a mí y otros compañeros. No, ya ven. En vez de que anduvieran tomando un cafecito con sus padres o con la novia, andan de aquí en esos relajos. Pero sus padres no tienen la culpa, porque en vez de reprenderlos les dan ánimos. Sí, vete al meeting. Sí, vete. ¿Cómo no? Ve, hijito. Ellos son los que tienen la culpa. Ahora que sus líderes lo saquen. A ver cómo le hacen. Yo venía, podía ver por dónde nos llegaban. El sargento seguía cotorrié y cotorrié. Lo que más le enojaba era que por culpa de ustedes, desde hace 2 meses, nos tienen acuartelados. A ver, ustedes están chamacos. Se acaloraba a medida de que iba hablando hasta que nos gritó. Y esto nada más es el principio, hijos de la chingada. Ahorita van a ver lo que es bueno en el campo número 1. Nos echó un discurso larguísimo, que estábamos pendejos, si creíamos que íbamos a tumbar el gobierno, porque ellos también tenían ametralladoras, alegaba. ¿Nosotros qué les hacemos? ¿Por qué nos ofenden? Nos gritan asesinos. A nosotros nos paga el gobierno, tenemos que defenderlo. Por lo que hubo en la universidad, nos quitaron un día de sueldo. También me dijo que si había un mal gobierno, hasta ellos serían los primeros en entrarle en movimiento así. Decía todo esto mientras la panel iba caminando, pero nosotros no sabíamos a dónde nos llevaban. Se estacionaron como 3 minutos,
y fue cuando notamos que estaba todo oscuro y que se veían puros árboles. Creí que nos iban a ordenar que nos bajáramos, pero en el lazo. Se subieron otros dos granaderos, arrancó la panel y entre ellos comenzaron a platicar. Nosotros estábamos amontonados, bien golpeados todos, siempre con las manos en la nuca. Y así llegamos al campo militar número 1, que está junto al toreo de Cuatro Caminos. No queríamos descender, estábamos todos ciscados, nos bajaron empujones y una vez en el campo, un teniente coronel les dijo: por favor, señores, bajen las manos. Aquí están entre caballeros. Ignacio Galván, de la Academia San Carlos. Esa mamada. Hago un llamado a los padres de familia para que controlen a sus hijos, con el fin de evitarnos la pena de lamentar muertes de ambas partes. Creo que los padres van a entender el llamado que les hacemos. General Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional. Jesús M. Lozano, reportero. La libertad seguirá imperando. El secretario de la Defensa Nacional hace un análisis de la situación. Máquina de propaganda del gobierno. 3 de octubre de 1968. Nos hicieron pasar a todos en grupo. Creo que éramos más de 500 en ese recodo delante de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Y nos ordenaron poner nuestras manos tras la nuca y caminar hasta el frente de la iglesia. En ese momento, un coronel nos pidió que nosotras, las mujeres, tiráramos nuestros paraguas, si es que los teníamos. Que los hombres se quitaran sus cinturones. Todos aventamos estas prendas y nos dejaron ahí parados mucho tiempo. Al cabo de una hora la gente comenzó a cansarse. Algunos se sentaron en el suelo sin pedir autorización. Gracias a Dios, estaban entre nosotros 2 vendedores ambulantes de cacahuates, también detenidos. Y ahí nos sacábamos su mercancía, porque ya teníamos hambre. Eran las 9 de la noche y había llovido mucho. La gente se puso a platicar entre sí, a preguntarse por qué. Hablaban de la represión y de sus problemas cuando se dieron cuenta que yo era extranjera. Dijeron: a usted seguramente la van a dejar salir, pero a nosotros nos van a detener. Y todos comenzaron a darme su número de teléfono. Me indicaron que solo dijera al descolgar la bocina: Pablito está bien, Paco está bien, Marisa está bien, Juan está bien, Rosa está bien, Eduardo está bien. Nos dimos muy bien cuenta que había muchos muertos y gran cantidad de heridos, porque se tardaron mucho en recogerlos. Más tarde, a las 3 de la mañana, oí un médico militar decir que ya había más de 60 muertos hasta este momento, y añadió: y sin duda hay más. Claude Kiechmann, corresponsal de Le Monde. A mí no me desaparecen el cadáver de mi hijo como se lo han hecho a otro. A mí no me lo hacen. Aunque esté muerto, aunque esté entre los muertos, yo lo quiero ver. Elvira B. de Concheiro, madre de familia. Cerca de las 2 horas de hoy, los familiares de los muertos del edificio Chihuahua se negaban a entregar los cuerpos a las ambulancias que lo solicitaban. Raúl Torres Duque, Mario Munguía, Ángel Ángel Madrid, Luis Mellén, José Remolino, Silvano Martínez y Semairo Cerdeño. Máquina propagandística del gobierno. Ya no voy a leer los nombres de esos pinches periódicos de mierda porque me da coraje, güey, ¿eh? Así, de huevos. Estábamos bloqueados en la iglesia de Santiago, en el costado oriente del Cueco. Leobardo López Arreche. Me da mucho coraje su muerte. Y yo. Ahí nos quedamos hasta las 5 de la mañana que nos tiramos. Que nos llevaron a Santa Marta Catitla en el dormitorio 4. A las 6 de la tarde del 3 de octubre pasaron unos agentes a reconocer a los detenidos. Y a las 8 ya estábamos en el campo militar número 1. Ahí estuvimos incomunicados 13 días. A mí me aislaron totalmente, lo cual agradecí mucho, porque me pone nervioso platicar. Es mejor estar solo, piensas. A otros, la soledad les afecta. Yo nunca he estado solo tanto tiempo como para que me afecte. 13 días después del campo militar número 1, entré a la Crujía H en Lecumberri. Raúl Álvarez Garín, del CNH. Supe que el director de Santa Marta Catitla dijo que ya no le mandaran más presos, que ya no le cabían, que en dónde los iba a meter. Aquí vinieron 700 estudiantes. Ya no hallaban ni dónde ponerlos. 4 o 5 días antes del 2 de octubre desocuparon el dormitorio 4, lo cual demuestra que la represión en la Plaza de las Sepulturas estaba planeada con toda alevosía y ventaja. Y a pesar de eso, ya no tenían cupo para tanta muchacho. Demetrio Vallejo, cárcel de la Santa Marta Catitla. Se llevaron los muertos quién sabe a dónde. Llenaron de estudiantes las cárceles de la ciudad. José Carlos Becerra, el espejo de piedra. Nunca antes lo había visto llorar. Y me impresionó su rostro de pronto envejecido, los ojos rojos como la sangre se le había subido a los ojos, las bolsas bajo los ojos, las ojeras moradas en este amanecer que olía pólvora. Yo creo que lloró toda la noche, sin que yo me percatara, a bien de ello, o sin que lo pudiera aceptar. Bien que oí sus sollozos atragantados, pero por pudor, por vergüenza, se los achaqué a otro. Eran las 5 de la mañana, miré los espejos de agua, ahora los soldados parecían rehuirnos. Pasaban delante de nosotros haciendo como que no nos veía. La mañana se veía limpia, clara,
como lo son en octubre. Lo miré de nuevo. Le escurrían gruesos goterones por sus arrugas, ya muy marcadas. Cálmate, papá. No llores. Cálmate. Elba Suárez Solana, estudiante de Ciencias Públicas. No. No voy a dar ninguna entrevista. Ninguna. ¿No? ¿Después de lo que me pasó? Me han disparado. Me han robado mi reloj. Me dejaron desangrarme ahí, en el suelo del Chihuahua. Me negaron el derecho a llamar a mi embajada. Quiero que la delegación italiana se retire de los Juegos Olímpicos. Es lo menos que pueden hacer. Mi asunto va a ir al Parlamento. El mundo entero se va a enterar lo que pasa en México. Que de la clase de democracia que impera en este país. El mundo entero. ¡Qué salvajada! Yo estaba en Vietnam, y puedo asegurar que en Vietnam, durante los tiroteos y bombardeos, también en Vietnam señalan los sitios que se van a bombardear con luces de bengala. Hay barricadas, refugios, trincheras, agujeros, qué sé yo, a dónde correr a guarecerse. Aquí no hay la más remota posibilidad de escape. Al contrario, yo estaba tirada boca abajo en el suelo, y cuando quise cubrir mi cabeza con mi bolsa para protegerme de las esquirlas, un policía apuntó el cañón de su pistola a unos centímetros de mi cabeza. No se mueva. Yo veía las balas incrustarse en el piso de la terraza de mi alrededor. También vi cómo la policía arrastraba de los cabellos a estudiantes y jóvenes y los arrestaban. Vi muchos heridos, vi mucha sangre, hasta que me hirieron a mí y permanecí tirada en un charco de mi propia sangre durante 45 minutos. Una estudiante junto a mí repetía: «Valor, Oriana, valor». La policía jamás atendió a mi petición. «Avísenle a mi embajada, avísenle a mi embajada». Todos se negaron, hasta que una mujer me dijo: «Yo voy a hacerlo». He llamado a mi hermana, que sale hoy en avión. He llamado a Londres, a París, a Nueva York, a Roma. Hoy en la mañana, cuando me llevaron a Rayos X, unos periodistas me preguntaron qué hacía en Tlatelolco. ¿Qué hacía? Dios mío, mi trabajo. Soy una periodista profesional. Tuve contacto con los líderes del Consejo Nacional de Huelga, porque el movimiento es lo más interesante que sucede ahora en su país. Los estudiantes me hablaron el viernes a mi hotel y me dijeron que habría un gran mitin en la Plaza de las Tres Culturas el miércoles 2 de octubre a las 5 de la tarde. Como no conocía la plaza y sé que es un centro arqueológico, pensé combinar las dos cosas. Por eso fui. Desde que llegué a México me llamó la atención la lucha de los estudiantes contra la represión policíaca. Me asombran también las noticias en sus periódicos. Qué malos son sus periódicos, qué timoratos, qué poca capacidad de indignación. Qué olimpiadas ni qué nada. Apenas me den de alta en este hospital, me largo. Oriana Fancy, corresponsal de L'Europeo, en su cuarto del hospital francés, probablemente una máquina de propaganda del gobierno del otro lado del mundo. Y yo criticando al gobierno con mis sudaderotas y mis playeras de la televisión, ¿verdad, güey? No somos nadie, déjenme las quito. Me da vergüenza que vean que soy una persona capitalista al final de todo. Minutos después de iniciado el encuentro, los teletipos comenzaron a enviar a todo el mundo cables sobre los sucesos, visiblemente abultados, causándose un daño irreparable e incalculable para el país. 26 muertos y 7 heridos, 71 heridos francotiradores dispararon contra el ejército, el general Toledo lesionado. La propaganda del gobierno, 3 de octubre de 1968, El Heraldo. Pasó una hora más. Las luces de los edificios se habían apagado y ya no se veía un alma en las ventanas. Sí, había una mujer que extrañamente limpiaba sus vidrios en el cuarto piso. Más tarde, supe que muchos departamentos estaban llenos de refugiados tendidos en el piso en la oscuridad. Ante nosotros, en la explanada, pasaban más prisioneros, sobre todo jóvenes, las manos detrás de la nuca, empujados por los soldados que les daban culatazos en los riñones. Algunos muchachos que estaban totalmente desvestidos y los retuvieron desnudos sobre las terrazas que forman los techos de los edificios. La Plaza de las Tres Culturas estaba cubierta de heridos y muertos, de los cuales varios eran niños. Ya casi no tenía miedo, y solo pensaba que sería absurdo morir así. Así. Éramos tantos los que nos decíamos esto en el mismo instante. Claude Kirchmann, corresponsal de Le Monde. Los desnudaron contra las paredes, muchachos y muchachas, y desnudos los metieron a las Julias y a las camionetas panel para llevarlos al campo militar número 1. Rodrigo Narváez López, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y hubiera querido matar al tipo, por lo menos cercenarle los dedos, que apoyaba sobre el gatillo de la ametralladora. El traca, 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 traca de la ametralladora se me metió en la cabeza. Durante días caminé por las calles y solo oía el traca, traca, traca de la ametralladora. Jaime Macedo Rivera, estudiante de odontología de la UNAM. Detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco, 30 años de paz. Más otros 30 años de paz, más todo el acero y el cemento empleado para las fiestas del fantasmagórico país, más todos los discursos salieron por la boca de la ametralladora.
José Carlos Becerra. Chale. Nos quedamos así, sentados a esperar, y a las 10 de la noche volvieron los tiros, sin que se supiera muy bien desde dónde tiraban. Tuve la impresión que disparaban detrás de la iglesia, y en otros edificios más lejanos, no sé si en el 20 de noviembre o en el 16 de septiembre. Ahí estábamos nosotros, todos a descubierto. Hubo entonces otro momento de pánico porque las balas podían pegarnos mucho más fácilmente frente a la iglesia que en el recodo anterior. Las mujeres se aterrorizaron y comenzaron a llamar a gritos, a pedir que les abrieran la puerta de la iglesia para poder refugiarse en el interior. Ábranos la puerta de la iglesia, nos van a matar, nos van a herir. Ábranos, nosotros también somos mexicanos. La puerta no se abrió jamás. Yo también tuve miedo porque pensé que, puesto que el ejército le estaba disparando a la gente, no habría razón alguna para que no nos tirara a nosotros. Se ha hablado mucho de francotiradores, quizás los hubo, pero no había nadie disparar desde las ventanas, ni vi grupos que pudieran hacer creer que había un núcleo guerrillero en Tlatelolco. Pero como tiraban en todos sentidos, en todas direcciones, podíamos muy bien resultar heridos. Vi muchachos con guante blanco que circulaban libremente delante de la policía y del ejército, y por eso mismo me fijé en ellos. Había miles de personas, 8,000 o 10,000, no sé. Resulta difícil dar un número, pero no había nadie tratar de deshacerse de su pistola, si es que la tenía. Quizá en los edificios hubo gente que cuando se vio tocada tomó su fusil o su pistola. Eso sí es posible. No hacemos lo mismo ante un ladrón o ante una agresión. Pero no había realmente gente armada en el interior de los edificios de Tlatelolco. El hecho de que tantos soldados murieran se explica por el movimiento mismo que los militares llevaban a cabo. Una maniobra envolvente que hizo que todos se dispararan entre sí. ¡Pendejos! El segundo tiroteo duró hasta las 11 de la noche, más o menos, y nos quedamos frente a la fachada de la iglesia, casi hasta las 3 de la mañana. A esa hora nos ordenaron poner de nuevo las manos sobre la nuca, y nos condujeron al interior del antiguo convento, al lado de la iglesia. Ahí nos amontonaron como animales, y la gente seguía diciendo que los iban a detener de todas todas, pero que yo, como extranjera, podría salir. Le dije a un médico militar que entró a vernos: yo estoy aquí por azar, venía a la linterna mágica, al teatro de los ferrocarrileros que está a la vuelta. Ahí tenía yo mi cita con un familiar. ¿No tendría usted la amabilidad de avisar a mi casa, para que no se preocupen? Le dije que también que era periodista, y que pensaba no estarían muy contentos de que yo hubiera presenciado todo. También le pedí que hablara a la embajada de Francia, y me contestó que no era necesario avisar a mi embajada, y que él hablaría a mi pariente, cosa que hizo, debo aclararlo, porque también creo que gracias a su intervención salí de Tlatelolco a las 7 de la mañana. Pues sí, a huevo, urgía sacarla a la verga, ya estaban preguntando por ella de seguro. Al salir, pasamos por el otro lado de la iglesia, y ahí me di cuenta que aún quedaba mucha, pero mucha gente. Pensaba que nosotros éramos todos los detenidos, pero cerca de un estanque, o espejo de agua, vi que había aún más gente detenida. El médico militar me guiaba. Aún a esa hora se oían tiros de tiempo en tiempo, un poco por todas partes. La avenida Nonoalco estaba llena de tanques, pero en otra de las calles la circulación parecía totalmente normal. Y como la Plaza de las Tres Culturas y sus alrededores estaban sumidos en la oscuridad, seguro que la gente que pasaba no podía sospechar que 5,000, 10,000 personas aguardaban encajonadas. Un amigo mío vino a la Secretaría de Relaciones Exteriores a buscar a alguien que había ido al mitin. Le dijeron que ya no había nadie, que todos se habían regresado a sus casas, y no se dio cuenta en lo absoluto de lo que había pasado. Cuando subí al vehículo militar, me pareció increíble cómo todo volvió a la vida normal. Era como si lo de Tlatelolco no hubiera existido. El hombre al volante me preguntaba a dónde deseaba ir. Había transeúntes a nuestro lado, que ni siquiera volteaban a ver. Claxons, taxis, ciclistas, todo, como si nada hubiera pasado. Claude Kirchmann, corresponsal de Le Monde. Paréntesis cultural. Yo quiero que pensemos un poquito, usemos la cabeza, la importancia del internet y las redes sociales hoy. Por eso urge regularlas, le urge regularlas al gobierno. Por eso, de repente, tienes movimientos telúricos como los del famoso güey ese de SpaceX comprando Twitter, ¿no? La desinformación o la falta de información es lo que ha mantenido a los grupos de control como los ha mantenido en el poder durante tantos años. Ahora tú dime, con la llegada de cosas como la famosísima aplicación china, esa que es con una T y en la que al principio bailan las rucas, pero también hay toda una sección de científicos, de conspiranoicos, de vegetarianos, de de gente que hace gardening, ¿cómo se llama este pedo? Jardinería, permacultura, tutoriales, ciencia, teorías, psicología, ¿sí me entiendes? Toda esta gran nube de información que generamos creativos como yo,
como él, como ella, la niña. Gente que nos preocupa la cultura y no nada más estar jugando pendejadas, ¿no? Este tipo de información es la que es difícil de regular. Este tipo de información es la que es tipo es difícil de controlar. Entonces, ya no pueden hacer que no veas si no quieres. Porque si quieres vivir con la venda en los ojos, todo el día Facebook, todo el día Instagram, y que te vaya muy bien. La normalidad, la tranquilidad de la vida de fuera, fue para mí una bofetada. Elvira B. de Concheiro, madre de familia. Al salir de Tlatelolco, todo era una normalidad horrible, insultante. No era posible que todo siguiera en calma. Sin embargo, la vida ha seguido como si nada. Y es que somos tan mugres, tan pendejos. Íbamos en el taxi a la altura de Bellas Artes. Vimos un trolebús quemándose. Y la bola de mirones que se ponen siempre que pasa algo. Entonces me agarró una especie como de ataque de histeria y empecé a gritar. Están masacrando a la gente en Tlatelolco. ¿Y quién sabe qué? Y el del taxi se asustó y arrancó. Y nos dijo que si volvíamos a hacer eso, nos bajaba a la cuadra siguiente. Margarita Nolasco, antropóloga. En el coche, yendo hacia la casa de las chicas que fuimos a dejar, Margarita se encontró en un alto un vendedor de periódicos y desde la ventanilla lo tomó por la camisa y le preguntó: ¿el periódico dice algo de la matanza que está sucediendo en Tlatelolco? No, señora, no dice nada ni lo va a decir. ¿Qué cree? ¿Que en el periódico van a decir eso? Pues entonces tú tienes la obligación de decírselo a cuanta gente veas. Y sacó la cabeza de la ventanilla y se puso a gritar: están masacrando a la gente, es un asesinato vil. Esto lo estaba gritando en el cruce de Tacuba y San Juan de Letrán, sin haberse dado cuenta que detrás del periodiquero estaban 4 o 5 soldados cercando un trolebús que se estaba incendiando en la esquina. Son cosas inútiles, ¿verdad? Pero que en determinado momento no se pueden dejar de hacer. Fue imposible controlar a Margarita. Yo la comprendo, porque yo ya tenía a todos mis hijos conmigo. Y ella no. Mercedes Olivera de Vázquez, antropóloga. Yo me fui a sentar a mi casa y ahí pensé: mañana el pueblo se levanta en armas. Mañana que se enteren, empieza la revolución. Y cuando vi que todo seguía igual, que nadie se movía, fue el shock más grande de mi vida. Enrique Vargas, estudiante de la IESC del IPN. Por eso era la urgencia de controlar, o por eso la urgencia, o por, más bien, déjame otra vez volver a empezar. Por eso la necesidad que tienen todos los gobiernos de tener el control de las máquinas de propaganda. Se llame la ya muerta televisión, se llame las noticias, ¿no? Los programas noticiosos, los periodistas, los periódicos, todas las cosas que no sean libres y hechas de esta manera en la que yo, Juan Pérez, hago contenido y lo subo en teoría, ¿no? Porque tampoco pueden confiar en nadie nada más porque está en YouTube, güey, ¿no? Al final vamos a tener que empezar a ser más selectivos y más inteligentes en cuanto a la gente que vemos y la gente que apoyamos y los pendejos que hacemos famosos. ¿Qué va a pasar ahora, mano? ¿Qué va a pasar? Eulogio Castillo Narváez, estudiante de la Vocacional 1. Lo inexplicable de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas es lo explicable de la necesidad de dominio de una clase en el poder. Más disponer de interpretaciones lógicas de Tlatelolco no es aminorar el mundo irracional que ha desatado. Más irracional que la matanza surge el deseo de establecer que no sucedió, que no hay responsabilidad, ni la puede haber. Carlos Monsiváis, Aproximaciones y Reintegros, La Cultura en México, número 453, 14 de octubre de 1970, siempre. Después, Emery me contó que también estaba en la plaza cuando entró el ejército. Le dispararon muy de cerca y le soltaron varias descargas con verdadera hazaña. Pero dio un salto, cayó junto al cadáver de un muchacho. Le siguieron disparando, pero todas las balas iban a darle al cadáver. Raúl Álvarez Garín, del CNH, citado en DEA. Y abrió la puerta de la casa. Y Carlitos no ha llegado. No sabemos nada. Entonces comenzó la peor noche de mi vida. Mariano Lasco, antropóloga. Arriba en la tribuna, el desconcierto pronto se convirtió en desesperación. Todo fue claro entonces. Aquello era una agresión traicionera. El batallón Olimpia nos encañonó con sus armas y abrió fuego a mansalva contra la multitud que corría abajo. El ruido de los fusiles y las ametralladoras, mezclado con los gritos de la multitud y de nosotros mismos, se hizo ensordecedor. Arriba, arriba, gritamos algunos, mientras corríamos buscando una salida en aquella amplia terraza del tercer piso del Chihuahua, desde donde los desatoradores habían hablado. Al fin, un departamento sirvió de pasajero, refugio para unos cuantos. Otros, con peor suerte que la nuestra, y habían caído bajo el fuego asesino, o estaban a punto de caer.
El ejército hacía fuego en todas las direcciones. Dentro del departamento era imposible caminar erguido. Las balas se incrustaban en la pared después de romper cristales y cortinas. Pedazos de yeso y de otros objetos llovían por todas partes, golpeándonos. En ese departamento, en el quinto piso del Chihuahua, me agarraron los agentes. Pablo Gómez, estudiante de economía de la UNAM. En el décimo piso de un edificio de Tlatelolco, que desemboca Constantino, vi el cadáver de un hombre, muerto de un balazo en la cabeza. Bajé corriendo para dar aviso y en la misma calle encontré una muchacha que me dijo que se llamaba Georgina Enríquez. Lloraba. Fue a Tlatelolco por pura puntada y resultó herida de bala en la pierna izquierda. Andaba de curiosa. Creo que puedo hablar por teléfono porque su familia la recogió y la llevó en un coche, pero voladas. Todos los que estaban en Tlatelolco trataban de comunicarse con sus parientes para no caer en manos de los soldados. Entonces me dio miedo avisar. El cuate este ya estaba bien muerto. Manuel Pacheco Hinojosa, estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM. Vi una mancha de sangre en la pared de enfrente, una mancha grande que escurría. Acerqué la mano, la puse encima de la mancha, la retiré pegajosa, toda pegajosa. Entonces sentí, no sé por qué, ganas de vomitar. Sofía Bermúdez Calvillo, estudiante de Comercio y Administración de la UNAM. ¿Quién ordenó esto? ¿Quién pudo ordenar esto? Esto es un crimen. Una voz en la cinta grabada por Juan Ibarrola desde la línea de fuego. Los culatazos todavía los aguanto. Yo lo que no tonero son los escupitajos. Mauricio Sabines, Cándano, estudiante de la Vocacional 1. Contra la pared, hijo de la chingada. Ahorita les vamos a dar su revolución. Una mano blanca a varios miembros del CNH. Bien valientes son, hijos de su puta madre, contra los estudiantes que no están armados, pero a ver que le toparan así al narco. Hasta ahorita, apenas que el ejército ya está haciendo algo considerablemente bueno y respetable en mi país, hoy en el 2023. No voltees o te vuelo la cabeza, no voltees, la cara contra la pared. Un mano blanca a Luis González de Alba del CNH. Échense, échense, les digo. Cinta grabada por Juan Ibarrola. Hay varios impactos de bala en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las oficinas no pudieron ser desalojadas completamente. Solo algunos empleados del turno vespertino pudieron salir del edificio, ayudados por policías y soldados. La única precaución que se pudo tomar fue apagar las luces del edificio. Los empleados que no pudieron salir permanecieron retirados de los ventanales y para contestar llamadas telefónicas se arrastraban en el suelo. El motociclista de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Manuel Landín, resultó herido de un brazo, de un balazo. Adolfo Alanís, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó a la agencia noticiosa Amix. ¿Y qué hiciste? Nada, pinche joto. Del departamento 615 del edificio Chihuahua en Tlatelolco fue sacado un niño de 15 años muerto de un balazo en la cabeza. No mamen, güey. Agustina Román de Falcón, habitante de la unidad Nonoalco Tlatelolco. Levántese, señora. La mujer hizo un esfuerzo sin lograrlo. ¿Qué es usted? ¿Paralítica? Le pregunté. No. No sé qué es lo que me pasa en las piernas. No las puedo mover. La voy a ayudar a levantarse. Ay, joven, mejor no. Me siento tan mal. Estoy toda desarreglada. Mire cómo me quedó la falda, no me vea. No se preocupe, no la veo. Eso es lo de menos, señora. Usted no se puede quedar aquí. Trate, yo no la veo. La anciana intentó hincarse. Intentó estirar una pierna. Entonces se las vi. Todas ensangrentadas hasta arriba de las rodillas. Señora, usted tiene las piernas quemadas por las esquirlas. Voy a ir a buscar un camillero. Una camilla para un herido. Solo entonces la señora empezó a llorar. Tenía más de 60 años. Ricardo Esteves Tejada, estudiante de Facultad de la Medicina de UNAM. Yo pertenezco al cuarto batallón de infantería. Mi grado es el de sargento segundo. Y estoy bajo las órdenes del coronel Ramón Arrieta Vizacarra. A las 19 horas aproximadamente recibí órdenes de subirme a un camión militar que me trasladó a la unidad Tlatelolco. Cuando llegó el camión, me bajé para entrar a la unidad, pero no me acuerdo por dónde. Cuando iba caminando, oí varios disparos de arma de fuego que provenían de los altos de los edificios, en contra mía y en contra de los demás elementos de mi unidad. Traté de zigzaguear junto con mis compañeros. Cuando iba corriendo, se me salió un tiro del fusil que llevaba y me lesioné el pie derecho. Posteriormente me recogió una ambulancia que me trasladó al Hospital Central Militar. Todo esto consta en el acta número 54832-68, en la Dirección de Investigaciones. Jesús Marino Bautista González, sargento segundo con domicilio en el campo militar del cuarto batallón de infantería. La mujer lloraba a sollozos, como pedradas. Carlos Lemus Elizondo, empleado de una zapatería Canadá. A mí me da mucho coraje cuando he oído decir que los estudiantes saquearon los comicios, las tiendas, los establecimientos abandonados del edificio Chihuahua. Ellos no fueron los que se dirigieron al pillaje. En cambio, los agentes de guante blanco y algunos soldados, bien que rompieron aparadores y se llenaron las bolsas, puedo certificarlo
porque yo lo vi. Angelina Rodríguez de Cárdenas, madre de familia. Como cuando llegaban a las, a los reventones, a los cantones, ¿no? Que se llevan todo lo que encuentren, güey. Y vienen a buscar un cabrón y desaparecen todas las teles de la casa. Chinguen a su madre, pinches puercos a la verga. Acuérdense, amigos, estudiar y aprender para poli, nunca ser. Estudiar y aprender para poli, nunca ser. Alberto se fue con Emilio, su amigo, al mitin. Se quedaron en una esquina de la explanada escuchando a los oradores, viendo a la gente. Incluso habrá niños que andaban en su bicicleta y otros que se correteaban. Seguramente habitantes de la unidad. Parecían ignorar a los oradores, o no eran motivos suficientes para suspender sus juegos y diversiones. Alberto y Emilio llegaron temprano. Se dieron cuenta de que ya habían instalado el equipo de sonido, porque lo estaban probando como siempre se hace. Atención, 1, 2, 3, probando, probando. Atención, 1, 2, 3, probando, probando. Pasó un rato, y como se estaban aburriendo, ya hasta pensaron, mejor ya vámonos. De pronto se desató la balacera, y todos los manifestantes aventaron al suelo. Emilio quedó encima de Alberto, así se tiraron los dos. Cuando cesó el ruido de los disparos, Alberto le dijo a su cuate, levántate, vámonos, pesas mucho. Levántate, Emilio, vámonos. Alberto se incorporó, y entonces el otro rodó en el suelo, muerto. Alberto, ni le iba ni le venía la política. Ahora está su shock, su indignación ante el balazo de su amigo, ante la muerte en Tlatelolco, que quiere intervenir en la política, organizar actos, protestar. Gabriela Silva de Guerrero, madre de familia. Bajo las pancartas, las mantas ensopadas por la lluvia, había dos cadáveres. Rosario Acevedo, estudiante de psicología de la UNAM. Que las víctimas de la última noche sean curadas, devueltas a sus hogares, que se les pida, con la libertad, perdón. María Luisa Mendoza, escritora, periodista, habitante del edificio Cuauhtémoc, de la unidad Nonoalco, Tlatelolco. Sabes, los soldados disparaban contra la ventana por la que se asomara la gente, pero cuando Margarita se asomaba a buscar a Carlitos, eran ráfagas de balazos hacia la ventana del departamento. Después, se puso una mascada oscura sobre el pelo rubio, casi platino, y pudo asomarse con más tranquilidad. Mercedes Olivera de Vázquez, antropóloga. Muchos habitantes de Tlatelolco quisieron organizar brigadas de salvamento, pero su actuación fue bien precaria por la falta de seguridad en que nos encontrábamos todos. De vez en cuando, volvían a escucharse disparos. Cecilia Carrasco de Luna, habitante de Tlatelolco. A la tercera delegación llegaron en la madrugada, 4 cadáveres más que aumentaron el número de 14 a 18 en dicha comisaría. Han sido identificados. Leonardo Pérez González, empleado de la SEP. Cornelio Caballero Garduño, de la Prepa 9. Gilberto Ortiz Reynoso, de la ESIQIE. Luis Contreras Pérez, José Ignacio Caballero González, Ana María Reyes Tuché. Llegó además un niño de 13 o 14 años con herida de bala, que fue sacado del departamento 615 del edificio Chihuahua. En el hospital Rubén Leñero se habló de 4 muertos, uno de los cuales fue aventado frente al hospital desde un auto. Ovaciones, 3 de octubre de 1968. Aproximadamente 15.000 balas de distintos calibres han sido disparadas durante los acontecimientos armados en Nonoalco, Tlatelolco, un oficial. Es notoria la buena calidad de las centenas de bombas Molotov lanzadas por los manifestantes, a diferencia de ocasiones anteriores, un oficial. Después de esto ya me doy de baja del ejército. Esto se pone cada vez peor para los dos bandos. Desde que tomamos EU, el problema se agravó considerablemente. ¿Quién sabe a dónde vamos a parar? Un teniente del cuerpo de paracaidistas. La situación es muy difícil. No podemos tirar a todos lados porque la orden es contestar el fuego únicamente. Desde que estamos aquí, nos han disparado continuamente con armas de grueso calibre. La vida es difícil, sabe usted, y hay que ganársela. Desgraciadamente hay que cumplir la orden porque si damos un paso atrás, nos matan a lo tarugo nuestros propios compañeros. Un sargento del 19 Batallón de Infantería. Aquí, solo nos movemos y nos disparan. Hay francotiradores. Necesitamos que manden un convoy de ambulancias civiles para ver si los dejan pasar. Que vengan con las sirenas abiertas para mostrar que son ambulancias. Miguel Ángel Martínez Agis, reportero, Chihuahua, 18 horas, Excelsior, 3 de octubre de 1968. Soldados armados con ametralladoras disparan a todo aquello que se mueve, sobre todo en las ventanas de los edificios cercanos.
Un piquete de los soldados arrebató de nuestras manos a un hombre de 60 años, herido en el brazo. Se lo llevaron quién sabe a dónde. A nosotros, esto nos indignó. Lorenzo Calderón, Alfonso García Méndez, Vicente Orozco, vecinos de la unidad, Nonoalco, Tlatelolco. Las palabras serenas, la advertencia. Se informa a los compañeros que la manifestación programada ha sido suspendida. Repetimos, no habrá manifestación al casco. Esta ha sido suspendida. Dentro de unos momentos nos separaremos todos, porque no va a haber marcha al casco de Santo Tomás. Las porras espontáneas, de una multitud tensa, pero pacífica, se enfrentaron repentinamente a unas ráfagas de ametralladoras y bayonetas homicidas. Ese lenguaje no lo hablábamos. Nuestra palabra había sido siempre otra. Cuando la lucha adquirió caracteres nacionales, nuestras banderas irrumpieron más de una vez en el zócalo para exigir libertad política, cese de la represión, derecho de huelga, efectivo, libertad para los presos políticos. Estábamos unidos y teníamos razón. La respuesta pudo ser afirmativa, pero entre la solución de las demandas y la represión asesina, el gobierno escogió esta última. Pablo Gómez, estudiante de Economía de la UNAM. La tercera delegación está rodeada de policías. No se puede entrar, pero se acerca a mi marido. Pregunta por uno de ellos porque se acordó que entre sus pacientes del ISSSTE había un encargado de esta delegación. Lo llama, reconoce a mi marido, y se le explica que estamos muy nerviosos porque nuestro hijo fue al cine en Tlatelolco, y no tenemos noticias de él, que sabe que hay unos cadáveres de la delegación y quiere que le permita pasar a verlos. Bueno, voy a ver si puedo. Al rato sale y dice, bueno, pues, pásenle, pásenle. Al verme tan alterada, llorando, el policía añade, solo, no, pase usted solo, doctor. Usted que está acostumbrado. Mi marido regresó pálido. ¿Qué pasa? ¿Está el niño ahí? No, no está. ¿Viste bien? Le dije. Hombre, ¿cómo que no? Vámonos. Salimos. Y afuera nos dijo que contó 22 cadáveres tirados en el suelo. Después, en el periódico publicaron que había 20. Él y una mujer embarazada. Se acercó a asegurarse si el niño estaba vivo. Y entonces, el estudiante de antropología que nos acompañaba le hizo notar. Pero maestro, murió hace más de 5 horas. Me di cuenta de esto, me dijo mi marido, cuando me acerqué a tocarla. Pero en el momento tuve esa reacción instintiva. A la 1 de la mañana tratamos de nuevo de entrar en Tlatelolco. Solo se podía llegar por el lado de Reforma. Y uno de los policías que estaba en la esquina frente al Chiquitláhuac nos dijo. Se llevaron a muchos al campo militar número 1. Nos fuimos para allá y nos negaron que hubiera alguien. Tanto en la puerta principal como en las puertas laterales del campo militar, los soldados nos decían. No hay nadie aquí, no hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Margarita Nolasco, antropóloga. El hospital Leñero informó que era literalmente imposible para la gente que deseaba ver a sus allegados pasar al interior del nosocomio, pues la policía lo estaba impidiendo. Lista parcial de muertos y heridos en la refriega. Novedades. 3 de octubre de 1968. Se llevaron los muertos quién sabe a dónde. Llenaron los de estudiantes la cárcel de la ciudad. José Carlos Becerra. El teniente coronel y otros oficiales empezaron a contar hasta el 60 para meternos a los dormitorios. Yo fui el 60 y detrás quedó de mi hermano. A él lo pasaron al otro dormitorio con otros 60. Nos hicieron desfilar de uno en uno. Iban anotando el nombre de cada quien. Empezaron a tomar edades. Casi todos éramos jóvenes, aunque había un señor con su esposa y su hijo. 4 muchachos, 3 extranjeros. Me imagino que camarógrafos, porque traían aparatos de cine y grabadora. Y 3 chamacas, de los 13 a los 15 años, que estaban muy asustadas. Los dormitorios constan de 2 filas de literas, 15 camas de cada lado, pero literas dobles de hierro, o sea, que caben 60 chavos. Fui el primero en entrar y le pregunté a un soldado que estaba ahí barriendo. Era un preso militar, donde estaba el baño. Y lo primero que hice fue romper en pedacitos mi credencial y echarle al excusado, porque me habían dicho que los más perjudicados iban a ser los estudiantes. En el dormitorio, todos nos pusimos a platicar. Y yo, como soy muy nervioso, escuchaba una plática aquí, otra allá. Iba de grupo en grupo. Metieron una señora que gritaba histérica porque había dejado a sus niños. Mis hijos están encerrados en el carro. Mis hijos están encerrados en el carro. Mis hijos se quedaron encerrados. Dejé a mis hijos. Mis hijos. Entonces un teniente coronel nos dijo. Por favor, señores, guarden orden. Aquí no les va a pasar nada. Que cada quien se acomode en una litera. La señora seguía gritando. El oficial le dijo que por favor se controlara. Que a las mujeres las iban a mandar a la enfermería. Entonces, las que se pusieron a llorar fueron la esposa y la hija del señor, y también las 3 muchachas que aún tenían sus libros. Les pregunté que de qué escuela eran, y dijeron que de una academia, no recuerdo cuál. Un gordito que iba con su novia la abrazó, pero a todos los separaron, a la esposa, a las 3 muchachas, a la novia. Por favor,
Las damas tienen que pasar a la enfermería. El esposo pidió explicaciones y el del ejército le dijo así como, no recuerdo bien en qué palabras, que por faltas a la moral, aquí no pueden quedarse. No queriendo, colgándose de sus familiares y llorando, se la llevaron a la enfermería donde tenían a las mujeres. Al rato regresaron los oficiales para preguntar que quiénes eran los que iban con la señora y con las señoritas y lo sacaron. También sacaron a los extranjeros, de ellos ya no supimos nada. Les preguntaron a los soldados, que ya nos irían a sacar a nosotros, nomás se rieron. ¿No van a venir por nosotros? Sí, ¿cómo no? Van a venir, a darles una calentada. Uno de los soldados presos me dijo, ahorita les van a traer colchones. Yo se lo creí, pero lo que nos dieron fueron cartones, que solo alcanzaron para unos cuantos. Nos formaron y nos gritaron, ahí les va su box spring. Pero a mí ya no me tocó. En los lockers que estaban junto al baño, encontramos periódicos, historietas, libros de primaria. Agarramos los libros de primaria de almohada y los periódicos como si fueran colchón. La primera noche no pude dormir por los golpes. Como a las 12 de la noche, un subteniente gordo y de bigotes entró a platicar con nosotros. Le preguntamos que qué nos iban a hacer y cuándo nos iban a soltar. No se preocupen, porque si ustedes no tienen nada que ver con el movimiento, no les va a ir nada ni los van a consignar. Pero a los que sí, se van a pasar por las armas, por traición a la patria. Es a los del Consejo Nacional de Huelga. Entraron otros oficiales y nos levantamos todos creyendo que nos iban a sacar. Pero solo venían a pasar lista y se fueron. A las 4 de la mañana vi que abrieron la puerta y entraron otros 6 muchachos. Venían más golpeados que nosotros. Uno traía toda la sangre amortajada del lado izquierdo de la cara y tenía el ojo totalmente cerrado. Los otros venían mojados, descalabrados y sin zapatos. Los habían desnudado y estuvieron 4 horas así, con las manos en alto bajo la lluvia. Y después, cuando la balacera rompió las tuberías, allá en Tlatelolco, los encerraron en un cuarto que se iba llenando de agua. Todos empezamos a relatar lo que nos había pasado. A la mayoría los robaron. A unos, los soldados les quitaron sus cosas. A otros, los agentes secretos. A todos les quitaron su dinero en efectivo. Unos decían que los policías les habían tratado muy bien, que esos no les habían pegado, que los que les habían pegado eran los del ejército. Otros decían lo contrario, que los del ejército los habían tratado muy bien y los de la policía no. Por eso creo que a nosotros nos fue peor, porque nos tocó el ejército y la policía. Los dos nos golpearon. A las 7 de la mañana nos formaron para pasar lista. Y como a las 10, unos oficiales y los mismos presos militares, encargados de los peroles y de repartir el desayuno, nos formaron a todo lo largo del dormitorio y pasamos uno por uno a agarrar nuestro platillo y un pocillo. En la noche vinieron los del Ministerio Público. Nos preguntaron en qué escuela estudiábamos, pusimos la huella digital de los 2 pulgares, nos tomaron fotografías de frente y de perfil. Total, nos ficharon y cuando terminaron, nos encerraron de nuevo. Pueden pasar a seguir descansando. Carlos Valgán. Galván, de Biblioteconomía de la UNAM. Su puta madre, ñero. En el campo militar número 1, negaban todo. Como a las 2 de la mañana nos paramos a preguntar en una de las puertas laterales, creo que es la puerta 3, una de las que están más atrás, insistiendo. No, hombre, por favor, si están aquí, ustedes saben que están aquí, pueden enviarles un recado, por favor, díganos que están aquí. Nada, 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 los soldados negados. Además, cada vez que se acercaba un carro, los soldados cortaban cartucho y apuntaban. De pronto llegó un carro militar y bajó un hombre vestido de civil que dijo, soy del batallón Olimpia. Corran a esa gente, porque ahí vienen los demás. Entonces, uno de los soldados ordenó, se van de aquí inmediatamente. ¿Por qué nos tenemos que ir si estamos en la calle? Entonces nos apuntan y nos dicen, por esto. Nos subimos al carro y nos fuimos. Ahora sé que traían a más muchachos presos, y no queríamos que nos diéramos cuenta. De ahí nos fuimos a la procuraduría. Nos informaron que al día siguiente, como a las 8 de la mañana, empezarían a salir las listas. Como eran más de las 4, decidimos regresar a la casa y esperar las horas que faltaban. A las 6 de la mañana el chico todavía no había regresado a casa. No sabíamos nada. ¿What? Ah, lo único que sabía es que no estaba entre los muertos, porque habíamos recorrido las cruces. Pasábamos una foto del niño y con esta lo buscaban los muertos y los heridos. Además, mi marido estaba en contacto con otros médicos. Entonces, si no estaba entre los muertos ni entre los heridos, temía que estuviera preso. A las 7 de la mañana regresé al campo militar que no tenía nadie. Me dijeron, a las 8 de la mañana nos presentamos de nuevo en la procuraduría a buscar listas, y nada. En la procuraduría decían que no tenían a nadie, en el campo militar, que no tenían a nadie, en la federal también decían que no tenían a nadie. Resulta que en ningún sitio tenían a nadie. Entonces regresamos a la casa para dejar informe de dónde íbamos a ir. Habíamos pensado en la Secretaría de la Defensa. Y me recibió mi hija, diciéndome que un chamaco habló diciendo que mi hijo estaba oculto en un departamento vacío del edificio del Chihuahua. Corrimos al Chihuahua. Y con la excusa de que Meche quería ver cómo había quedado su casa, enseñó sus papeles. Y entramos mi marido, Meche y yo. Serían las 9 cuando llegamos al Chihuahua.
Estaba lleno de soldados, pero con todo, empezamos a tocar de puerta en puerta. No sabíamos en qué departamento, y tocábamos en todos, piso tras piso. Yo gritaba, Carlos, Carlos, Carlitos, Carlitos, ¿dónde estás? Me empecé a desesperar. Contesta, Carlos, contéstame, Carlitos, soy yo, Carlitos. Me seguían 3 o 4 soldados, pero ya no me importaba nada. Pensé que tenerlo vivo ya era una ganancia. Margarita Nolasco, antropóloga. El descontrol de Margarita fue muy grande, enorme. Nos pasamos toda la noche buscando al niño. Y al colmo de la histeria, podemos decir. Fue el día siguiente, después de que nos avisaron por teléfono que el niño estaba en uno de los edificios del edificio Chihuahua. No sabíamos en cuál. Entonces, presencié escenas terribles que no solo eran de Margarita, sino de mucha gente. Muchas madres que buscaban a sus hijos, algunos muy pequeños, hasta de 2 años. Otros, como el de Margarita, ya de secundaria. Y Margarita ya fuera de sí, iba puerta por puerta gritando, Carlito, soy yo, ábreme. Era kafkiano. Obviamente, el niño no lo hubiera abierto. Mercedes Oliveira de Vázquez, antropóloga. Las carreras angustiosísimas de seres indefensos que trataban de ponerse a salvo de las balas, el grito mudo de los cientos de detenidos, el heroísmo de los habitantes de Nomalco Tlatelolco, ayudando, dando cafés, vendando cabezas, protegiendo a los heridos a una costa de su propia vida, y finalmente, en la mañana gris, carente de agua, la llave, cuando, con la noche del insomnio encima, una madre, una mande gritando, Carlitos, por pasillos y escaleras, sollozando en busca de su hijo y preguntando por él. María Luisa Mendoza, escritora y periodista, habitante del edificio Cuauhtémoc y de la unidad Nonoalco Tlatelolco. En la mañana, como a las 5, empezamos a organizarnos toda mi familia. Mi marido se fue a las procuradurías, Pepe a las delegaciones, Chelo y yo a las cruces, a los hospitales, a los anfiteatros, a donde hubiera heridos o muertos. Los cuates, Rubén y Rogelio, salieron a su trabajo a esperar que nos comunicáramos con ellos. En la Cruz Roja me preguntaron si tenía valor para bajar al anfiteatro que está en los sótanos. La Cruz Roja queda del Ejército Nacional frente al SEARS. Yo respondí, ¿usted cree que una madre no tiene valor para hacerlo? Un encargado me acompañó. Bajamos por un elevador. Mi hijita se quedó. Espérate aquí. Ya en la morgue el encargado presionó un botón y empezó a jalar las gavetas. Salió una primera gaveta en la que había el cadáver de un joven como de 16 años. Su tez ya estaba amoratada. Como le faltaba parte del rostro, traté de identificarlo por medio de su dentadura y de los lunares que tienen en la cara todos mis hijos. A este cadáver solo le quedaba la mandíbula y unos cuantos dientes. Al verlo, me dio la impresión de que era el Pichi, porque yo los veía todos como si fueran míos. En cada cadáver quería reconocer a uno de mis hijos. Pero para seleccionarme, abrí los pedazos de labios que le quedaban y examiné sus dientes. Y no eran, porque Pichi tiene los dientes de enfrente muy separados, y estos estaban muy juntos, y el mayor los tiene incrustados en oro. Me sacaron otros cadáveres salidos de Tlatelolco, pero ninguno era. Muchos eran de señoras, pero no me fijé tanto puesto que yo buscaba hombres. Solo recuerdo una como de 45 años, con su pelo teñido de rojo y una blusa de color naranja. Subimos de nuevo, y le pregunté al encargado de dónde podría seguir buscando. Vaya usted a traumatología de Valbuena. Durante el trayecto, Chelo y yo no hablamos una sola palabra. En traumatología, no había sino heridos, y no me dejaron verlos. Además, ninguno correspondía a la descripción que yo daba. Desesperada, volví a preguntar dónde podía haber más cadáveres, y me dijeron que en el Rubén Leñero, pero que ahí no me iban a dar ninguna información, porque todos ya estaban en calidad de detenidos. Después supe que había 58 estudiantes heridos, no había muertos. Un muchacho, agente del Ministerio Público, le dio los retratos de mis hijos, y regresó a decirme, no, no están ahí, ninguno se parece a las fotos. En todas partes era una romería de gente buscando a sus muertos o a sus heridos. Me trasladé a la tercera delegación, cerca de la Lagunilla. Al llegar, estaban las calles llenas de humo, como si hubiera mucha neblina, y era porque se estaba quemando un camión y despedía una gran cantidad de humo. Pregunté a los policías si podía entrar a la tercera delegación, y uno me contestó que sí. Entré para que les sirva de escarmiento. Entonces me formé, porque teníamos que hacer cola. Pasábamos de 5 en 5. Le dije a mi hija, Chelo, espérame, tú no entres. Caminé por un pasillo y llegué a un cuarto muy frío. Lo sentí más frío que el de la Cruz Roja. Ahí primero que vi fueron 7 cadáveres como de 12 a 15 años, pero estos niños ya estaban identificados. Por eso estaban separados del grupo. Como era la primera impresión, así que recibía, creí que nada más esos eran los cadáveres. Pero mis ojos empezaron a recorrer el cuarto y vi 3 planches de piedra. Y arriba estaban 3 cadáveres de 3 ferrocarrileros con la cabeza deshecha por bala expansiva. Los reconocí por el palacate amarrado en el cuello y por la camisa de mezclilla azul. Bajo de ellos estaban los demás cadáveres. Lo primero que vi fue una mujer que iba a dar a luz, y el feto se estaba saliendo porque las balas expansivas le habían deshecho el vientre. Más tarde pregunté a Cosme, mi marido, ¿cómo pueden quedar así? Porque es bala expansiva, contestó.
Un poco más lejos descubrí a la edecán morena, de pelo largo, muy bonita, con su cara muy serena, el pecho deshecho, como floreado. Todo lo rojo lo tenía abierto, y sentí que ella seguramente tenía más frío que yo, porque me quité el suéter y se lo aventé. Estaba desnuda del vientre para abajo, y me dio mucho dolor que estuvieran sus partes así, a la vista de todos. Había otros cadáveres, 12 más, todos amontonados, puros ferrocarrileros, y le pregunté al policía. Bueno, ¿y por qué puros ferrocarrileros y los estudiantes? Esos nos llegaron aquí. Entonces, ¿dónde están? Pues vaya al campo militar número 1, allá mismo, en la delegación. Un teniente coronel a quien le pregunté cómo podía entrar al campo militar número 1 me dijo: es inútil, señora, no vaya. Ahí no le darán razón de nada. Es inútil acercarse. Salí trastornada de la delegación porque fue muy duro. Caminé. Creí que estaba soñando. Un sueño que me producía frío. Y seguí caminando por la lateral de todo el paseo de la Reforma, recargándome en las paredes. Ni siquiera veía a Chelo. No la sentía siquiera caminar junto a mí. No hablamos. Ella no me preguntó nada. De la Reforma anduvimos hasta la casa. Fueron llegando Cosme, nada. Mi hijo Pepe, nada. Esperé 15 días para tener noticias. Recuerdo que me pasaba largas horas en la ventana esperando. Yo sentía náuseas. Estaba débil y desesperada. Y yo soy una mujer fuerte. Durante 15 días no comí formalmente por el estado de ánimo en que me encontraba. En realidad, casi nadie comía. Solo líquidos. Jamás nos volvimos a sentar en la mesa. A los 15 días encontré a Pichi en la crujía H de Lecumberri y lo soltaron por falta de méritos. A Eduardo lo localizamos cuando le informaron a mi hijo, Rogelio, en su trabajo que estaba en el campo militar número 1. Estaba vivo. A lo mejor quedé traumada, pero es bien difícil no estarlo. Cuando trasladaron a Eduardo de Lecumberri, fui con su novia a verlo. Solo nos dejaban pasar unos minutos a una de las dos, a la H, y ella me dijo: vaya usted, señora. Todo lo que nos había pasado me dio mucho valor, porque ver a Eduardo en Lecumberri bajar por la escalera de la crujía como un topo, cogiéndose de los barandales y reconociéndome solo por la voz, pues le grité: Eduardo, aquí estoy. Es algo que jamás olvidaré. Bajaba así cogido del barandal, porque lo habían golpeado tremendamente y porque no tenía lentes. Solo la voz lo guiaba. Desde los 4 años ha tenido que usar lentes. Ve muy poco. Son lentes de mucho aumento, cristales muy gruesos. Por eso todos le dicen el búho. A mí me dio una depresión terrible y me puse a escribir muchos versos en esos días para desahogarme. Mire este. Rejas. Junta más las rejas, carcelero. No las dejes de juntar. Que por más que las juntares nunca podrás atrapar las ansias de libertad. Te sugiero que también pongas rejas hacia el cielo. No sea que el pensamiento huele y te cause sinsabores. Una mañana, cuando leí que llevaban a operar a GDO de su ojo, le hice un epigrama. Los doctores se preocupan de dar luz al que la quita. ¿No sería más conveniente darle tantita cicuta? Le voy a traer mis versos para que no los publique ni nada, sino para que me diga si están bien. Ponga mi nombre, póngalo después de lo que vi. ¿Qué más me podría pasar? ¿Qué más me podrán hacer a mí si ya tienen a mi hijo preso? Cecilia Espinosa de Valle, maestra de primaria y madre de familia. Llevaron cadáveres al campo militar número 1. Un amigo contador fue por el cadáver de su mamá y le dijeron que se lo daban a condición de que firmara que su mamá era una peligrosa agitadora. Firmó todo, todo. Su mamá era una ancianita que estuvo en Tlatelolco por pura casualidad. María de la Paz Figueroa, contadora pública. La delegación de Tacuba reportó haber recibido el cadáver de un estudiante, Guillermo Rivera Torres, de 15 años, de la vocacional 1. Afirmó el agente investigador en turno que el joven fue trasladado aún con vida al Hospital Central Militar, donde murió, y posteriormente el cadáver fue llevado al anfiteatro de esta agencia investigadora. Por su parte, la tercera delegación informó a las 2:10 que el número de cadáveres había sido recibido hasta esa hora ascendió a 18. También se informó ahí que habían sido ya identificados los cuerpos de Leonardo Pérez González, empleado de Educación Pública; Cordelio Garduño Caballero, alumno de la Preparatoria 9; Gilberto R. Ortiz Reynoso, del cuarto año de la Escuela Superior de Ingeniería Química; Luis Contreras T., José Ignacio Caballero González, empleado de 36 años, y Ana María Tuchet. La Cruz Roja reportó tener 4 muertos, 2 muchachos, el ambulante Antonio Solórzano García y una señora. El puesto de socorro de Balbuena reportó muerto Cecilio León Torres, recogido en las cercanías de Tlatelolco. A las 23 horas, había en el anfiteatro de la tercera delegación 14 cadáveres, llevados ahí por ambulancias de las Cruces Roja y Verde. Entre ellos se encuentran 3 mujeres, una joven de unos 23 años, una señora de unos 35 que estaba encinta y otra mujer de unos 40.
Hay dos hombres que sobrepasan los 30 años y 9 cadáveres que parecen pertenecer a estudiantes. Solo si podría identificar a 3 o 4 de estos muertos. Pero hasta ahora, no realizar los trámites legales no se dará a conocer. Pero hasta no realizar los trámites legales no se dará a conocer ningún nombre, indicó el agente investigador. Después fueron llevados 4 más. Por su parte, la Secretaría de Defensa Nacional reportó muerto al cabo Pablo Pinzón Martínez, del 44 Batallón de Infantería. Hasta las 0:45 horas de hoy, los informes recabados por nuestros reporteros indicaban un total de 25 personas muertas y más de 70 heridas donde los trágicos sucesos de Tlatelolco. Lista parcial de muertos y heridos en la refriega. Novedades. 3 de octubre, 1968. Muertos. Cruz Roja. Manuel Telésforo López Carballo. Antonio Solórzano Gaona. Y 3 desconocidos. Una señora aproximadamente de 55 años y 2 jóvenes de 18 y 25 años aproximados. Coño. Hospital Central Militar. Cabo Pedro Gustavo López Hernández. Rubén Leñero. Carlos Beltrán Maciel, o desconocido. Este fue arrojado desde un coche a las puertas del hospital. Valbuena. Cecilio de León Torres, tercera delegación. 18 cadáveres de personas que no fueron identificadas. Sangriento encuentro en Tlatelolco, el Heraldo de México. 3 de octubre. Máquina de propaganda del gobierno. Las ambulancias de la Cruz Roja, números 3, 4, 6 y 9, así como la 71 de la Cruz Verde y otra del Instituto Mexicano del Seguro Social, recogieron ayer por la noche de la Plaza de las Tres Culturas a 14 personas muertas, quienes presentaban heridas causadas por armas de fuego. Las mismas quedaron en el anfiteatro de la tercera delegación, a reserva de que sus parientes las identifiquen. Al parecer, fueron víctimas inocentes de los disparos que hicieron grupos de francotiradores profesionales que desde el edificio Chihuahua de la unidad Nonoalco, Tlatelolco, dispararon contra cualquier persona. Solamente 5 de ellos fueron identificados. Los nombres de los muertos identificados son Ana María Teucher, como de 20 años de edad, estudiante del primer año de medicina, no se sabe si del Politécnico o de la UNAM. Otro es Gilberto Reynoso Ortiz, como de 24 años, estudiante del Politécnico, quien cursaba 4º año de Ingeniería Química Industrial. Cornelio Caballero Garduño, de la Preparatoria 9. Luis Contreras López y José Ignacio Caballero González, de 36 años. Los otros cuerpos no llevaban ninguna identificación. Hospital Militar. El Hospital Militar reportó a las 24 horas un muerto, el soldado Pablo Pinzón Martínez, quien recibió un proyectil en la región occipital izquierda que salió por la región temporal derecha. Se trata, al parecer, de una bala expansiva calibre 38. Pertenecía al 44 Batallón de Infantería. 29 muertos y más de 80 heridos en ambos lados. 1000 detenidos. Máquina de propaganda del gobierno. El Universal. 3 de octubre de 1968. La decana se llamaba Regina y era muy guapa, muy joven, y llevaba ese uniforme a rayas que le pusieron a todas. Socorro Lascano Caldera, maestra de primaria. Había belleza y luz en las almas de esos muchachos muertos. Querían hacer de México la morada de la justicia y de la verdad. Soñaron una hermosa república libre de miseria y del engaño. Pertenecieron a la libertad, el pan y el alfabeto para los seres oprimidos y olvidados. Y fueron enemigos de los ojos tristes en los niños, la frustración en los adolescentes, el desencanto de los viejos. ¿Acaso en alguno de ellos había la semilla de un sabio, de un maestro, de un artista, un ingeniero, un médico? Ahora solo son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas. Su caída nos hiere a todos y deja una horrible cicatriz en la vida mexicana. No son, ciertamente, páginas de gloria las escritas esa noche, pero no podrán ser olvidadas nunca por quienes jóvenes hoy. Harán mañana la crónica de estos días nefastos. Entonces tal vez será realidad el sueño de los muchachos muertos, de esa bella muchacha, estudiante del primer año de medicina y edecán de la Olimpiada, caída entre las balas, con los ojos inmóviles y el silencio en sus labios que se hablaban 4 idiomas. Algún día, una lámpara volativa se levantará en Plaza de las Tres Culturas en memoria de todos ellos. Otros jóvenes la conservarán encendida. José Alvarado, luto por los muchachos muertos. Siempre, número 799, 16 de octubre de 1968.
Se presentó muerto el joven Antonio Solórzano, de quien se dijo era socorrista de la Cruz Roja, aunque en los momentos de recibir las lesiones que le costaron la vida, no se encontraba en labores de socorro. Igualmente fueron presentados muertos, una mujer desconocida de unos 55 años, un joven de entre 17 y 22 años, al parecer estudiante, y otro desconocido. La situación estudiantil. Los balazos partieron del edificio Chihuahua, dice Cueto. Informó que 3 agentes del servicio secreto resultaron también heridos, 2 de ellos graves, el día 3 de octubre de 1968. Por otra parte, las informaciones suministradas por la Cruz Roja indican que ahí fueron atendidos 54 lesionados. De estos, 4 fallecieron y solo se identificó al ambulante de 36 años de edad, Antonio Solórzano Ganona. Antonio Solórzano Gaona, quien cayó en cumplimiento de su deber. Se disponía a recoger a uno de los heridos cuando fue tocado por una ráfaga de ametralladora. Francotiradores abrieron fuego contra la tropa de Tlatelolco. Heridos, un general y 11 militares, 2 soldados y más de 20 civiles muertos en la peor refriega. El Sol de México, matutino, 3 de octubre, 1968. Regina, la edecán, tenía novio, ¿sabes? Su papá es un médico, creo, que de origen alemán. Por eso Regina aprendió tantos idiomas, por su papá. Y por eso la escogieron como edecán. Ese día andaba feliz. María Inés Moreno Enríquez, estudiante de la Universidad Iberoamericana. La Cruz Roja reportó tener 46 heridos, casi todos de bala, y alguno de ellos muy grave. Informó además que 4 personas que fueron llevadas lesionadas murieron en el hospital. No han sido identificados. Se luchó a balazos en Ciudad Tlatelolco. Hay un número aún no precisado de muertos y 20 de heridos. Excelsior, 3 de octubre, 1968. Al día siguiente, en los días sucesivos, la inseguridad creció notablemente. Había miles de personas desaparecidas y no se tenía ningún tipo de noticias acerca de ellas. Los rumores alarmantes y contradictorios enardecían los ánimos y provocaban estados de tensión extrema. En los hospitales se producían aglomeraciones durante todo el día. La gente revisaba una y otra vez las listas de heridos, recorría los anfiteatros a fin de reconocer los cadáveres y pasaban horas enteras en las puertas de las cárceles y las oficinas judiciales esperando la lista de los detenidos. Al ambiente de angustia se agregaba la indignación producida por la represión y agravada por la insolencia con que los funcionarios policíacos trataban a los que se les acercaban a preguntar por sus allegados. Ya desesperados, después de 11 días de no saber absolutamente nada de Raúl, mi marido y yo pusimos un desplegado en el periódico dirigido al Procurador General de Justicia de la República Mexicana, Manuela Garín de Álvarez, matemática, profesora de las Facultades de Ingeniería y Ciencias de la UNAM. Una mujer descalza, cubierta la cabeza con un rebozo negro, espera que le entreguen a su muerto, 22 años, politécnico, un hoyo rojo en el costado, hecho por la M1, reglamentaria. Juan Buñuelos. Bañuelos. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República. Cuarto informe presidencial, 1 de septiembre de 1968. Recuperar lo que se perdía en las sombras de esa noche de Tlatelolco es vital para el país. Volver los soldados a los cuarteles, vaciar las cárceles de prisioneros y purgar el ánimo es mandato de esta hora negra. Nadie gana en esa contienda en la que naufraga México. Francisco Martínez de la Vega. ¿Hacia dónde va nuestro país? El día 8 de octubre de 1968. Todos creíamos que íbamos a salir a las 72 horas. Nos empezamos a desesperar cuando no nos soltaron. Ahí pasamos 10 días con sus noches. De los nervios, del miedo. Yo dormía re mal. Había un señor a quien le tocó una litera en la mera entrada. Este señor trabajaba en la Pepsi Cola. Y como casi no dormía, me contó que luego en las noches, como a las 3 de la mañana, pasaban unos oficiales con una lámpara de mano, de litera en litera, buscando a uno del consejo. Me imagino que como ya nos tenían fichados a todos, entonces les llevaban nuestras fotos a los que ya habían aprendido del consejo. Y me imagino que les preguntaban, a ver, dinos, ¿a quién conoces de estos de aquí? ¿Quiénes están metidos en esto? En una ocasión nos metieron a todos al baño y apagaron las luces del dormitorio. Nada más quedó la luz del baño donde estaban los oficiales y empezaron a llamarnos de uno a uno. Por uno, el oficial preguntó, ¿a ti? ¿Dónde te agarraron? No, pues, en Tlatelolco. ¿Y qué andabas haciendo allá? No, pues, fui al meeting. ¿A qué horas te agarraron? ¿Antes o después de la balacera? No, pues, después. ¿Ya te hicieron la prueba de la parafina? No. Ándale, ya vete a dormir. Te la vamos a hacer mañana.
Deberían habérsela hecho, como a todos los demás. Y así nos fueron pasando, uno por uno. Pero después, se rumoraba que ahí atrás, donde estaba oscuro, estaba Sócrates, que andaba viendo a ver si reconocía alguno, cuando pasábamos al baño. Uno de los oficiales nos agarraba la cara, nos volteaba de un lado, del otro. Y cuando entró un maestro de la vocacional 5, a ese sí lo detuvieron. A ver, maestro, espérese tantito. Sí, le dice el oficial. Tú eres de la coalición de maestros. No, contestó, no sé nada. Bueno, ha sido alguna manifestación, algún meeting. Sí, chido. ¿Y te has encontrado allá compañeros? Sí, pues es una cosa muy natural que se encuentre uno a compañeros. Y como sabes, si alguno de esos compañeros no te delató. No, pues no sé nada. Tal vez sea una equivocación. Bueno, pues ya vete a descansar. Y si en el transcurso de la noche escuchas tu nombre, es mejor que vayas haciendo tu rezo, porque a los de la coalición los van a tronar. Entonces el maestro se fue a darle a un ingeniero que estaba ahí un retrato de su chamaca y le dijo que si le sucedía algo, que por favor avisara a su casa. Luego nada más se acostó a descansar. Pero después, cada vez que abrían la puerta, todos nos parábamos a ver. Él seguía en su litera descansando para tratar de controlarse. Ignacio Galván, de la Academia de San Carlos. Comprendo que el gobierno no podía permitir bajo ningún costo que los disturbios estudiantiles prosiguieran estando tan cerca las Olimpiadas. Los ojos del mundo estaban puestos en México. Había que detener a los estudiantes a como diera el lugar, pasara lo que pasara. En Europa, muchos turistas empezaron a cancelar sus reservaciones. Los estudiantes comprometían con sus bravatas y sus motines los Juegos Olímpicos. Querían aprovechar una Olimpiada de carácter internacional para sus fines personales, sus peticiones absolutamente locales. La presencia de corresponsales extranjeros, siempre el acecho del periodismo sensacionalista y amarillista, los alzó, les dio alas. A ellos tenían que demostrarles que eran muy machos, invitarlos a presenciar las manifestaciones, hacerlos participar en sus mítines. Comprendo muy bien la acción del gobierno mexicano, y en su lugar, quizá no hubiera tenido más remedio que hacer lo mismo. Un pendejazo, digo, Daniel Guillén. Guillén, director de Seguros Marítimos, visitante francés en las Olimpiadas. Y uno alarmado y dolido intensamente por los sangrientos sucesos. Repetidos en el conflicto estudiantil. No puede menos que preguntarse si hay compromiso diplomático. Si hay evento deportivo que valga la muerte de mexicanos. Y si puede desenvolverse una fiesta del pacifismo cuando golpea la violencia cruenta. Alberto Domingo. La cruenta cólera tuvo su festín. Siempre. Número 799. 16 de octubre de 1968. Lo que pasa es que los estudiantes querían robarle la cámara a la Olimpiada. Lola de Orcas Berro, visitante de Francia de las Olimpiadas. No, hombre, pura opinión. De veras. Si están matando estudiantes para que haya una Olimpiada, mejor sería que esta no se realizara, ya que ninguna Olimpiada, ni todas juntas, valen la vida de un estudiante. Un atleta italiano, miembro de la delegación italiana de los 19 Juegos Olímpicos. Ovaciones, 3 de octubre de 1968. Todo se preparó con tanto cuidado. Se gastó tantísimo dinero. No se escatimó detalle alguno, hasta en los boletos. Para cada evento deportivo prevalece el buen gusto. Los letreros indicativos, los folletos y programas, los carteles, el diseño de los trajes de las edecanes, de los anuncios, hasta de los globos, la puntualidad con la que se verifica cada evento, la magnífica organización. Por eso, duele, y duele mucho, que los 19 Juegos Olímpicos estén teñidos de sangre. Beatriz Cole Corcuera, especialista en artes gráficas, dibujante. Desatada la balacera, el ejército actuó como si estuviera sofocando un levantamiento armado, no un mitin estudiantil. Las aprehensiones rebasaron el millar y medio, y el trato de los detenidos fue más desconsiderado y duro. Muchas personas, de uno y de otros sexos, fueron desnudadas, arrojadas contra la pared, mantenidas largo tiempo en pie y con los brazos en alto. Una fotografía de un matutino, jueves 3, muestra a un grupo de soldados que, sonrientes, cortan el cabello a un joven detenido. Un acto tan injustificado como vejatorio y cobarde. Alberto Domingo. La cruenta cólera tuvo su festín. Siempre. 799, 16 de 1968. La ropa sucia se lava en casa.
perdón, los estudiantes querían lavar la suya frente a los delegados olímpicos del mundo entero y aprovechar su presencia para inmiscuirlos en la política interna del país. Douglas Crocker, conservador del museo, visitante norteamericano en las Olimpiadas. Nosotros nunca dijimos que queríamos boicotear la Olimpiada. El 14 de septiembre el oficial mayor de gobernación, en un escrito, nos hizo saber que en el caso de que nuestra intención fuera amenazar con actos que pudieran impedirla o estorbarla, el gobierno haría uso de los recursos legales de que dispone para que la Olimpiada pudiera efectuarse. Nosotros siempre le declaramos que no estábamos en contra de la Olimpiada. Incluso, el 29 de agosto, hicimos un manifiesto que se publicó el 30, en el día, diciendo que nuestro movimiento no tenía relación alguna con la próxima Olimpiada y que no deseábamos entorpecer una actividad de carácter internacional. Gilberto Guevara Niebla, del CNH. Lo que le daba miedo al gobierno era que vieran cómo trataban a la gente en realidad. Y que México no era... Pues, bueno, X. En una ocasión, cuando ya estábamos agotados, ya te hemos platicado de las sesiones del CNH, duraban hasta 10 horas. Ajax Segura Garrido sacó un manifiesto y propuso su publicación para el día siguiente. Dijo que su escuela lo pagaría. Pedimos que lo leyera. No olvides que eran las 5 de la mañana. Y en cuanto escuchamos las primeras frases, lo dimos por aprobado. El texto se refería a un acuerdo anterior del CNH, que ya se había discutido y aprobado semanas antes. Se trataba de señalar ante la opinión pública que no estábamos en contra de la celebración de los Juegos Olímpicos. Por el manifiesto de Ajax, añadía que barreríamos la ciudad, serviríamos de guías, lavaríamos vidrios, ilustraríamos zapatos, casi. Esa parte fue la que no se leyó. Y no se leyó porque yo me paré y dije: compañeros, ese manifiesto lo aprobamos hace 3 semanas, no vamos a discutirlo otra vez, que salga, y que sale. Y que lo voy leyendo al otro día, impreso en los periódicos, y se me pusieron los pelos de punta. Llegué a la asamblea decidido a recibir una paliza, y la recibí, pues claro que la recibí. Los muchachos estaban indignados, con justa razón. Primero pensé en inventar alguna mentirilla, alguna justificación, pero finalmente me decidí por platicarles cómo había estado la sesión del consejo y cómo habíamos aprobado semejante barbaridad. Si me creían bien, y si no, pues ni modo. Después de oírme, quedaron conformes con mi autocrítica. Luis González de Alba, del CNH. Nosotros no estábamos en contra de la Olimpiada en cuanto a fenómeno deportivo, pero sí en cuanto a fenómeno económico. Somos un país demasiado pobre, y la Olimpiada significaba una sangría económica irrecuperable, por más que se dijera lo contrario. López Mateos contrajo ese compromiso con fines exhibicionistas que no correspondían para nada a nuestra realidad. Será interesante concentrar todas las filipicas que recibieron de consejeros y tutores naturalmente oficiosos. Los estudiantes que manifestaron sus inconformidades, esos serenísimos y regañones adultos, tan partidarios del orden indiscriminatorio impuesto por represiones violentísimas, tan conmovedoramente saturados de un patriotismo sublime, han olvidado, como era de esperarse, reconocer la actitud del movimiento estudiantil y de sus apaleados y agredidos directores ante el compromiso olímpico, atentos a señalar errores y excesos y su docilidad ante oscuros intereses extranjeros. Esos impecables catones han pasado por alto la actitud juvenil de tregua olímpica para no hacerla de irresponsables aguafiestas. Francisco Martínez de la Vega, La serenidad de los inconformes, en la esquina, el día 23 de octubre de 1968. El gobierno, sensible a las presiones de 25.000 businessmen y técnicos norteamericanos presentes en México, decidió reaccionar empleando la mano fuerte. No pensó que corría el riesgo de vaciar el estadio al llenar las cárceles. Albert Paul Lentin, Le Nouvel Observateur, lunes 7 de octubre de 1968. Le Nouvel Observateur. ¿Qué? ¿Así se dialoga en México? ¿A balazos? Por lo visto Pancho Villa sigue siendo de las suyas. Andreu Fulton, comerciante, visitante norteamericano en los 19 Juegos Olímpicos. Yo estimo que el diálogo se estableció, que el señor presidente de la República contestó en su informe a todos los 6 puntos planteados por el llamado CNH, e incluso se tocó otros temas de interés básico y de gran trascendencia. Seguramente el más importante de ellos es de la reestructuración de la educación superior en México. Así es que el diálogo se estableció, y desde la más alta tribuna de México, en medio de la gran solemnidad y con el mayor público posible, en lo inmediato, y a través de televisión y radiodifusión, y después por la prensa nacional,
El señor presidente intervino en el diálogo, en forma ya conocida, contestando todos los puntos planteados. Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación. Declaraciones del secretario de Gobernación. El diálogo con los estudiantes lo estableció 10 horas ya en su informe del 1 de octubre. Rubén Porras, Ochoa, La Prensa, 3 de octubre, 1968. Murieron líderes del CNH en Tlatelolco. Eso es lo peor. La gente inocente. Álvaro Monroy Magaña, ebanista. Para aquellos que creían sinceramente en un avance serio de las instituciones democráticas y que solamente veían ciertas omisiones y errores en el sistema político y social de México, los sucesos de Tlatelolco los llevaron a una revisión completa de sus valores fundamentales. Elena Quijano de Rendón, maestra normalista. Un muchacho que andaba descalzo le preguntó a uno de los soldados presos en el campo militar 1 que si no tenía unas chanclitas, y él le consiguió unas botas, pero le pidió mucho dinero. Entre todos nos cooperamos para comprarle las botas a ese muchacho que no tenía ni un centavo. Entonces él nos dijo: compañeros, en agradecimiento a todos ustedes les voy a bailar el jarabe tapatío. Nos pusimos a tararear. Tarara, 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 tarara. Tarara, 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 tarara. Y él bailaba. Ahí, el zapateado. Ignacio Galván de la Academia de San Carlos. La prueba más evidente de que existe una profunda crisis educativa es que todos nuestros gobernantes, que en su gran mayoría son egresados de centros de enseñanza superior, son ineptos e ignorantes. Pues yo nada más fui por curioso. Pues yo fui por curioso. Estúpidos, es lo único que saben decir. Ya ven, por andar de curiosos, ¿a dónde vinieron a dar? Un oficial a 60 detenidos del dormitorio en el campo militar número 1. Como nos estaban tomando las huellas digitales y éramos muchos, me puse a platicar con un soldado. Él alegaba: no, ya ven, ustedes no saben ni a qué le tiran. ¿A poco les gustaría tener un régimen como el del Che Guevara? ¿A poco les gustaría el Che Guevara para presidente? Pues no. Yo, por no perjudicarme, le daba por su lado. Pensé, de hoy me pongo a discutir con este. No, pues ustedes están mal. ¿Por qué quieren al Che Guevara para presidente? Pensé, pues este señor se ve que no sabe que el Che Guevara ya se murió. Por lo visto, a los soldados no les enseñan nada. Carlos Galván, de Biblioteconomía de la UNAM. Fíjate nomás que hasta qué onda la de estos cuates. Les hicieron de prueba la prueba de la parafina hasta los muertos. Ramón Ceniceros Campos, estudiante. En realidad hubo pocas protestas públicas después del 2 de octubre. Posiblemente la silenciaron, o la gente estaba aterrada. El 3 de octubre los maestros y alumnos, asistentes al mitin en Tlatelolco, pusieron un desplegado en el Excelsior, en el que decían que solamente podían hacer patente su más profunda indignación como seres humanos, que los únicos responsables de los hechos eran las fuerzas públicas, tanto uniformadas como disfrazadas, y que no había habido provocación alguna por parte de los ciudadanos asistentes, estudiantes, obreros, campesinos, familias y pueblo en general. También, en el Excelsior, el 4 de octubre, el bloque de pasantes en paro de los hospitales declararon que se sumaban a la indignación popular por este injustificable atentado en contra del pueblo, reunido pacíficamente en Tlatelolco, y reafirmaron su decisión de continuar en paro total e indefinido como apoyo al Consejo Nacional de Huelga, hasta la completa resolución del conflicto. El 5 de octubre, también en Excelsior, la Asamblea de Intelectuales, Artistas y Escritores protestó, pero el Consejo Nacional de Huelga había quedado debilitado de su estructura orgánica y manifestaba ya claros síntomas de descomposición política. La policía perseguía y agredía a todos los que estaban libres. Por estas razones, la indignación y el descontento popular no pudieron ser canalizados en acciones políticas de respuesta, después de que el Consejo decretó unilateralmente la tregua olímpica. Numerosos sectores combatientes quedaron aislados y fueron atacados duramente por las autoridades, prácticamente sin probabilidades de defensa. Total, un desmadre. Félix Lucio Hernández Gamundi, del CNH. La masacre del 2 de octubre fue justificada por todos los sectores gubernamentales, los más impúdicos, con ruidosas declaraciones públicas, y los otros, con un profundo silencio cómplice. No se oyó ni una voz oficial de protesta por el asesinato de estudiantes, salvo fuera del país. La renuncia de Octavio Paz a la Embajada de México en India. Raúl Álvarez Garín, del CNH. No creo que las imágenes puedan mentir. He visto noticieros, fotografías.
Octavio en paz. Tengo la impresión de que la gente fue tomada totalmente por sorpresa y que quedó petrificada. La gente aún no comprende de qué se trataba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había debajo? ¿Quién es el responsable? Lo que más me llamó la atención es que 8 días después de los Juegos Olímpicos se inaugurarán como si nada, en medio de una calma al menos aparente, lo que en cualquier otro país bastaría para desencadenar una guerra civil. Aquí, no trascendido más allá de los días de tensión que siguieron a Tlatelolco. Estoy tan aterrada ante Tlatelolco que a veces me pregunto si es verdad. No hago un juicio moral sobre Tlatelolco, lo único que puedo decir es que no entiendo. ¿Por qué? No entiendo tampoco por qué se guarda silencio. Personalmente, por lo que he podido ver, creo que el sistema tiene grandes fallas. Un día un profesor de la universidad me dijo: no olvide jamás que, aquí, todos somos funcionarios. Por lo visto, todos están metidos en el sistema, y creo que ese es uno de los problemas de México. Claude Kiechmann, corresponsal de Le Monde. Ay, pues ni modo. José Vázquez, expendedor de la miscelánea La Norteñita. Ah, y otra cosa. Al último, a la hora que estábamos todos formados para que nos sacaran, nos dio un sermón el jefe del lugar. Nos dijo que le diéramos las gracias al general Marcelino García, Barragán, que porque no quería él que sufrieran tantos, que esto que había pasado nos sirviera de escarmiento para que nos volviéramos a meter en estos líos, y que aquí era nuestra casa. Cuando gusten pueden venir a jugar fútbol, pueden venir aquí a hacer ejercicio. Este es su caso, y quién sabe qué tanto. Pero pues, ¿quién va a querer ir a jugar allá, después de lo que ha pasado? Luego todos aplaudieron. La mayoría seguro para salir del campo militar. Pero yo no aplaudí. Detrás de mí estaba un muchacho que me dio la mano y me dijo: muy bien hecho, así se hace. Me gusta que no seas como los borregos. No tengo por qué aplaudir por lo que dice él. Allá él. Yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque no voy con sus ideas. A mí me gusta mucho la libertad. En las canciones que hago, hablo de la libertad. Estoy resignado, sí, pero siempre tengo esperanza de hacer algo. Aunque la mayoría hable de puro fracaso, de sufrimiento, del sufrimiento que hay hoy en vida. También de lo que me acuerdo. Ya cuando veníamos en el carro, unos venían todavía vacilando, y un muchacho se enojó: no vengan echando relajo porque nos van a regresar. Estos cuates venían muy contentos, pero la mayoría estábamos espantados. Salimos muy desmoralizados de ahí. Ignacio Galván, de la Academia de San Carlos. La única respuesta organizada provino del combativo bloque de pasantes en paro de los hospitales más importantes de la ciudad. Naturalmente, la represión se concentró sobre los sectores que continuaban luchando. El día 12 de octubre, en el bloque de pasantes de medicina, anunció que la Secretaría de la Salubridad había decretado suspenderles el pago de becas a los médicos que se encontraban en huelga. Paralelamente, la policía perseguía a los dirigentes del bloque y se hallaban desaparecidos varios de ellos, entre otros Mario Campuzano, Félix Lucio Hernández Gamundi del CNH. Entre algunos profesores y estudiantes se produjo una reacción de azoramiento total. Doctora Paula Gómez Alonso. Desde el cuartelazo de Victoriano Huerta, en contra de Madero en 1913, no había sucedido nada que nos desfigurara tanto como Tlatelolco, 2 de octubre. Nada que nos manchara ese grado, que nos revolcara, que nos llenara la boca de sangre, la sangre de nuestros muertos. Isabel Sperry de Barraza, madre de familia. Yo no estoy de acuerdo con los estudiantes, pero francamente, al gobierno se le fue la mano. Jorge Olguín Andrade, empleado de banco. El 2 de octubre volvimos a nacer. Ese día también decidimos cómo vamos a morir, luchando por la justicia y las democracias verdaderas. Raúl Álvarez Garín, del CNH. O Consejo Nacional de Huelga. Después de Tlatelolco, soy otro. No sé si mejor o peor, bueno o malo, así me dejó Tlatelolco. Así como me dejó Tlatelolco, así voy a morir. Miguel Cervantes Palma, estudiante de la ESIQIE del IPN. No importa el tiempo que yo viva, a mí no se me va a olvidar jamás las horas de Tlatelolco. Luis Gutiérrez Lazo, estudiante de la ESIQIE del IPN. A mí no me interesaba la política, ahora sí, porque tengo coraje. Enrique Zúñiga Flores, estudiante de la Boca 9. Y además, ya que tantas veces pedimos serenidad a los estudiantes, pedirla ahora, insistentemente, a las autoridades. Un país entero fue herido en Tlatelolco. Francisco Martínez de la Vega, ¿hacia dónde va nuestro país? El día 8 de octubre de 1968. Para eso, al día siguiente, volver al Chihuahua fue así como, no sé, una cosa así nebulosa, que yo todavía no puedo precisar. Volver a mi departamento ametrallado, revuelto, todavía con el olor a pólvora, con soldados en la puerta, con policías que te están cuidando, que te revisan todo lo que llevas, y por otro lado,
con el suelo manchado de sangre por todas partes. Pues, estoy viviendo otra vez en Tlatelolco, porque ya se taparon los agujeros, porque ya se pintó, ya está todo otra vez muy bonito. Y ahora, nadie se acuerda de nada. Al contrario, todos los días recibimos unos mensajes preciosos diciendo que tenemos que ir a manifestar en contra de los estudiantes, a la Secretaría de Educación, y a pedir concretamente que cierren las escuelas que hay en Tlatelolco, que son una amenaza para la sociedad. Mercedes Olivera de Velázquez, antropóloga. ¿Cómo una escuela va a ser una amenaza para la sociedad, güey? Hágame el reputo favor, pinches cristianos. Los empleados municipales lavan la sangre de la plaza de los sacrificios. Octavio Paz. Nunca hemos llorado tanto como en estos días. Sí, nosotras las mujeres, como si quisiéramos lavar a fuerza de lágrimas todas las imágenes, todos los muros, todas las aristas, todas las bancas de piedra manchadas de sangre de Tlatelolco, todas las huellas de los cuerpos desangrándose en los rincones. Pero es mentira que las lágrimas, que las imágenes se lavan a fuerza de lágrimas. Ahí siguen, en la memoria. Perla Vélez de Aguilera, madre de familia. En los días siguientes se convirtió en una obsesión para nosotras ir al departamento de Mercedes para fregarles la paciencia a los soldados. Íbamos con cada embajada que bueno, que ahora que venimos a esto, que ahora a lo otro. Les teníamos verdadero rencor. Les veíamos y les preguntábamos muy amablemente. Ah, pero aquí ustedes saben leer. Una de las veces que bajamos a hablar por teléfono, los vimos haciendo cola en la caseta de teléfonos que está en la esquina del edificio. Les dijimos en esa forma muy amable, pero también majadera. ¿Qué? ¿Los civiles podemos usar esto? ¿O está reservado únicamente para las fuerzas del orden público? Y nos contestaron, quizás sin pensar, sin pescar la ironía, que nosotros también podíamos usar el teléfono. Hicimos nuestra cola, y frente a nosotros habló uno de ellos. Y de pronto nos hizo sentir, los soldados también eran hombres. Porque decía algo así como, mira mi vidita, no puedo ir, no sé cuándo saldré de aquí. Anda, pónmelo al teléfono, anda, que me diga algo. Se conoce que le pusieron al teléfono a un niño porque le preguntó, ¿cómo has estado? ¿Te has portado bien? Habla tu papi. Y las tonterías que decimos todos. Entonces nos volteamos a ver Mechi y yo, como que descubrimos que eran gente igual que nosotros, porque en Tlatelolco, el 2 de octubre, dieron la impresión de no serlo. Margarita Nolasco, antropóloga. Yo ya no quiero vivir en Tlatelolco, aunque lo remocen, aunque lo limpien, háganle lo que quieran. Regresé y haga de cuenta que el paladar se me llenó de sangre. Caminé por la explanada con el sabor caliente y salado de la sangre de los muertos atorado en la garganta. Ya sé que la sangre se seca, se ennegrece, pero para mí se ha colado en los interciscos de piedra de la Plaza de las Tres Culturas. Está ya irremediablemente incrustada en la piedra, en el tenzontle. Fíjese, hasta el tenzontle me parece sangre magullada, por eso que no puedo vivir aquí. Dimos una vuelta a mi hija y yo, y me iba diciendo, mira mamá, aquí estaban los tanques. Mira, aquí cayeron, ya resanaron los muros, el elevador sirve. Le contesté, hija, yo no puedo contra Tlatelolco. Vámonos ya, y vámonos lejos. Catalina Ibarrola de Cabrera, habitante de la unidad Nonoalco, Tlatelolco. El paisaje mexicano huele a sangre. Eulalio Gutiérrez, presidente de la Provisional de México. Eulalio Gutiérrez, presidente provisional de México del 1 de noviembre de 1914 a 20 de enero de 1915, designado por la Convención de Aguascalientes. Fun fact, tenemos uno que duró creo que 15-20 minutos en el poder. Bendito sea Dios, que compré mi departamento, aquí, en este, Nonoalco Tlatelolco. No lo voy a dejar nunca, aunque me venga a sacar el general Marcelino García Barragán lleno de entorchados y de bazucas. Este es mi pedazo de aire y es mi trinchera. Oye, no, mi trinchera no. Mejor no digas mi trinchera porque van a creer que tengo aquí un arsenal de bombas y de granadas. Fíjate nomás, en mi cocina ni siquiera los cuchillos cortan. María Luisa Mendoza, periodista. Fíjense que ayer ya estaba acabando de leer este libro y primero me quedé sin pila. Después me quedé sin batería, güey. Y me faltaban como 3 hojas, güey. Entonces dije, voy a borrar la mitad del footage que hay en la tarjeta y voy a volver a meter la tarjeta y chingue su madre Big Brother, ¿no? Pero para no hacerlo en la cámara, lo hice en la computadora. Y pues tu pendejo borró todo, ¿no? Entonces aquí estamos otra vez volviendo a leer. Ahora, eso no me molesta ni me causa ningún problema, en realidad me gusta. Pero me llama mucho la atención que
Que ese comentario de los pinches cuchillos. También me hizo reír mucho ayer, fíjate. O sea, de verdad. De verdad. Pero bueno. Y pues bueno, vamos a aprovechar este brebaje cultural para mandarle un saludo a los nuevos suscriptores, flamantes suscriptores de este canal, de esta pandilla: Nilda, Miriam, Chalapa y Humberto Villa. Corazones de pianito para ustedes. Les mando un beso, un ganchelo donde más les guste. Y sin más, continuemos con esto. Recuerden, si les está gustando el libro, el contenido, dejarme su like, un comentario, una mentada de madre y suscribirse, total, que es gratis. Así que, ¿cuál es el problema? Los pobres de la parroquia. Fui con las cochinadas con los curas franciscanos de la parroquia de Tlatelolco y les dije que venía en nombre de un grupo de madres de los muchachos muertos y heridos el 2 de octubre y queríamos una misa de difuntos precisamente ahí. Y me dicen: lo siento mucho, pero no tenemos quien oficie misa ese día, estamos completos. Mire usted, nosotros proponemos nuestro padre, pero quisiéramos hacer la misa aquí el 2 de noviembre, porque pues aquí murieron nuestros muchachos. Entonces me contesta: es que tampoco tenemos tiempo. Pues será la única iglesia en México que tiene todo el tiempo cubierto, porque usualmente lo que les falta son curas para llenar el... No, es que aquí tenemos todo el tiempo cubierto. Bueno, no necesita ser misa, pueden ser matines, maitines o lo que ustedes quieran, pero algo en honor de nuestros muertos. ¡Qué hijos de puta, güey! Pues lo siento, no podemos hacer nada. Ahora sí que nosotros estamos con el gobierno, ¿verdad? Perdón, déjenme seguir leyendo el libro. Pues lo siento, no podemos hacer nada. Entonces permítanos hacer un altar de muertos en una esquina de la iglesia. Lo sentimos, tampoco. Bueno, es que este grupo de madres quiere venir a poner un altar aquí. Nosotras hemos intentado disuadirlos, pero quieren hacerlo a toda costa. Si algo pasa el 2 de noviembre, ustedes van a tener la culpa. Lo sentimos, no podemos. Bueno, pues si no pueden, yo les voy a traer las madres, que son todas cristianas, porque yo no soy católica. Y ustedes se los explican a ellas, porque si no van a decir que esto es una cosa mía, que yo no soy católica. Luego dicen que uno habla mal de los curas, y así que es mejor que ustedes les expliquen sus razones. Bueno, tráiganlas y nosotros vamos a convencerlas. Al día siguiente vamos como con 30 personas en total. 2 madres de 2 muertos, los hermanos de los muertos, otros familiares, varios estudiantes. Los llevamos con el prior franciscano y les empieza a contar que no tiene tiempo, que era imposible que en un templo como Santiago Tlatelolco se permitiera levantar un altar, que las veladoras ensuciaban la pared, que la pared tenía 4 siglos, en fin, el cuento de siempre. Los que íbamos preparados para discutir nos quedamos callados, porque una de las madres empezó con una especie de queja, como un grito quedo, y luego, fuerte que nos enchinó el cuero a todos. Dijo que hasta la iglesia les volteaba la espalda, que era el colmo que ni siquiera un pobre rezo quisieran darle a su hijo, y como el que el franciscano se condolió un poco. No puedo decirles una misa especial, pero solemos decir 4 misas a lo largo del día por los pobres de esta parroquia. Esos muchachos, si ustedes quieren, pueden ser considerados como los pobres de la parroquia. Dijimos que sí, que encantadas que fueran considerados como pobres de la parroquia. Entonces, tienen ustedes hoy esta mamada, güey, ¿eh? Esto sí lo leí ayer. Entonces tienen ustedes que anotar en un sobre el nombre del pobre y meter 1 peso de limosna. Como ya estábamos furiosas con la actitud de los padres, anotamos los nombres de los muertos y pusimos 1 peso dentro de cada sobre, ni 1 centavo más. Anotamos exclusivamente los nombres de los muertos que aparecieron en los periódicos. 34 muertos, entre mujeres, estudiantes y niños. Sin añadir los cadáveres identificados de los que hablaron todos los periódicos. Desgraciadamente nunca se ha logrado establecer la lista completa de los muertos del 2 de octubre en Tlatelolco. Yo creo que ni hasta la fecha, güey. Llevamos una escuela de todos. Llevamos una escuela a todos los periódicos para que se publicara el 2 de noviembre. Decía que recordábamos con profundo dolor a los muertos del 2 de octubre y que dábamos sus nombres. Eso era todo, los directores de los periódicos. Porque hasta ellos se llegó de una u otra manera. Rechazaron la escuela. El 2 de noviembre una mujer de ojos claros, que tiene mucha valentía, se acercó con uno de los franciscanos de Santiago Tlatelolco y le dijo que su sindicato le había dado una corona de muertos para su hijo, que le gustara o no,
La iba a poner, pasara lo que pasara. No hizo más que recargarla en la pared. Cuando salió gente de hasta abajo de las piedras y empezó a prender veladoras, se hicieron altarcitos, esparcidos a lo largo y a lo ancho de la Plaza de las Tres Culturas con flores y veladoras. Yo llegué con mi cempasúchil y vi que había granaderos armados hasta los dientes, no solamente en la plaza, sino en toda la unidad. Coches estacionados frente a relaciones exteriores. Estaban llenos de agentes secretos. Unos caminaban con sus walkie-talkie. En el suelo había varias tarjetas, que eran ofrendas de los muertos, a los mártires de Tlatelolco, criminalmente masacrados. Vimos una cruz de zacate muy bonita, de la Unión de Mujeres, que decía: a nuestras mártires, octubre 2. Y también junto a la cruz, una cartulina grande con el dibujo de un muchacho ensartado en una bayoneta. Margarita Nolasco, antropóloga. Me han matado a mi hijo, pero ahora todos ustedes son mis hijos. Cecilia Castillo de Chávez, madre de familia de los estudiantes en la explanada de la Ciudad Universitaria el 31 de octubre de 1968. A mí me dio miedo ese helicóptero que rasgaba nuestras cabezas. Me pareció un ave de mal agüero. Elena, María Elena Cervantes, maestra de primaria. Unos 4.000 estudiantes y padres de familia se reunieron hoy a las 17:15 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para iniciar su manifestación al casco de Santo Tomás. Carros blindados, ligeros de asalto, tanquetas del ejército patrullaban la zona de la Plaza de las Tres Culturas. Agente de la Policía Federal, Judicial del Distrito Federal y del Distrito y del Servicio Secreto también se encuentran en esta zona a la expectativa. La tensión entre estudiantes y policías vestidos de civiles es manifiesta, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna intervención o vicios de violencia por ambas partes. Eran las 6:10 de la tarde cuando un helicóptero lanzó unas luces de bengala verdes. El ejército avanzó y cerró todas las salidas. Raúl Álvarez Garín, del CNH. 4 bengalas verdes, lanzadas a las 18:10, fueron la señal para que elementos del batallón Olimpia, vestidos de civil, iniciaran el fuego esa tarde contra estudiantes y obreros que manifestaban en Ciudad Tlatelolco. Margarita García Flores, jefa de prensa de la UNAM. Sobrevolaban la iglesia 2 helicópteros. Vi que del cielo bajaban unas luces verdes. Automáticamente escuché un ruido clásico de balazos. La balacera se hizo nutrida y automáticamente apareció el ejército. Rodolfo Martínez, fotógrafo de prensa. ¿Cómo vieron la refriega los fotógrafos? La prensa, 3 de octubre de 1968. No se espanten, no corran. Es una provocación. No se vayan, compañeros. No corran, compañeros. No corran, calma, compañeros. Eduardo Espinosa Valle, búho, del Consejo Nacional de Huelga. Son cuerpos, señor. Un soldado al periodista José Antonio del Campo, del Día. Cronología basada en los hechos en que se refieren los estudiantes en sus testimonios de historia oral. Julio, lunes 22. Alumnos de la Vocacional 2 del IPN y de la preparatoria Isaac Ocho Terena, incorporada a la UNAM, se enfrentan unos contra otros. El origen del conflicto es confuso. Se habla de lo que los causantes fueron pandillas que habitualmente se encuentran en la Ciudadela, precisamente llamados los Ciudadelos y los Araña. Los hechos ocurren en la preparatoria Isaac Ocho Terena, cuyo plantel sufre daños. Viernes 26. Tienen lugar dos actos públicos. Uno, organizado por la FNET, para protestar por la intervención de un grupo que un grupo de policías efectuó en la Vocacional 6. Otro, organizado por agrupaciones de izquierda, para celebrar la fecha simbólica de la Revolución Cubana. La primera manifestación, según sus organizadores, transcurrió en perfecto orden, salvo un incidente en el Monumento a la Revolución, cuando un grupo trató de introducirse para desviarla por la Avenida Juárez. La manifestación continuó hasta Santo Tomás, donde un grupo de estudiantes invitó a los presentes a trasladarse al Zócalo con el objetivo de hacer más patente su protesta. Estos llegaron por la Avenida Hidalgo, continuaron por San Juan de Letrán y Madero. Fue en las calles de Palma y Madero donde tuvo lugar el primer encuentro con la policía. A partir de ese momento, la lucha empezó a generalizarse por todo el primer cuadro de la capital. Según varios estudiantes, entre ellos Luis González de Alba, de la Facultad de Filosofía y Letras, por una extraña y curiosa coincidencia, o sería casualidad, había piedras en los botes de basura, esperando un alma caritativa que hiciera uso de ellas. ¿Desde cuándo los capitalinos tiran piedras en los basureros? Sábado 27.
Eduardo de la Vega Ávila y otros miembros del Partido Comunista protestan por el allanamiento de las oficinas de su comité central, llevado a cabo el día anterior. Él y sus compañeros son arrestados en las oficinas del Partido Comunista, en Mérida, 1186, y desde entonces están presos. Cuando te arrestaban por tus ideas, ¿no? Domingo 28. Bueno, como si hubiera cambiado mucho las cosas, güey. En la Escuela Superior de Economía del IPN se discute con los representantes estudiantiles de la UNAM y del IPN la posibilidad de un movimiento de huelga hasta que sean insatisfechas las siguientes demandas: desaparición de la FNET de la porra universitaria y del muro, expulsión de los alumnos miembros de estas agrupaciones y del PRI, indemnización a los estudiantes heridos y a los familiares de los muertos, excarcelación de todos los estudiantes detenidos, desaparición del cuerpo de granaderos y demás policías de represión, derogación del artículo 145 del Código Penal. Lunes 29. Los estudiantes de la Prepa 7 bloquean la avenida de la Viga y apresan a dos policías. En Onoalco, Tlatelolco, también los estudiantes de la Vocacional 7 capturan camiones y bloquean las principales avenidas. La Preparatoria 1 acuerda hacer un paro indefinido en solidaridad con el movimiento. Igual actitud asumen las Vocacionales 2, 4 y 7. Martes 30. Va su caso a la Escuela Preparatoria de San Ildefonso. Queda totalmente destruida la puerta, obra maestra del arte barroco. Hay muchos heridos entre los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y detenciones masivas. El secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, declara: el ejército hizo acto de presencia a las 0:40. De inmediato procedieron a acordonar toda la zona y detuvieron a los estudiantes, la mayor parte de los cuales estaban lesionados. Hacia las 2 de la mañana el ejército había dominado totalmente la situación. El licenciado Echeverría, secretario de Gobernación, declara en una conferencia de prensa dada a las 3:30 de la mañana: esa mamada. Las medidas extremas adoptadas se orientan a preservar la autonomía universitaria de los intereses mezquinos e ingenuos, muy ingenuos, que pretenden desviar el camino ascendente de la Revolución Mexicana. El camino ascendente de la Revolución Mexicana que tanto irrita a estos ingenuos se entorpece con la agitación y los disturbios. México se esfuerza por mantener un régimen de libertades que difícilmente se encuentra en otro país, en contraste con lo que ocurre en las dictaduras de cualquier signo político, o con las naciones en las que impera el caos y la violencia. La CNED fue la que planeó los acontecimientos. Alfonso Corona del Rosal, regente de la ciudad, declara en una entrevista con el Departamento del Distrito Federal a los dirigentes de la FNET: todos hemos reconocido que hay muchos elementos agitadores que no son estudiantes. Les he manifestado que nosotros somos los primeros que reprobamos siempre que un policía o un granadero penetre en los planteles educativos. Lo tienen terminantemente prohibido, y lo tendrán. El gobierno no tiene el menor interés en lastimar los sentimientos de los estudiantes, que desean que sus escuelas sean respetadas por la policía. Hay que recordar que la poderosa FNET, Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, está controlada en gran parte por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y que su acción mediadora y sus temas tentativas de división fueron condenadas por el Consejo Nacional de Huelga. Agosto, jueves primero. Mano tendida. El presidente de la República declara en Guadalajara: hay que restablecer la paz y la tranquilidad pública. Una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire. Me han dolido en el alma los deplorables y bochornosos acontecimientos. No ahondemos más las diferencias. Dejemos de lado el amor propio, en la inteligencia, de que me incluyo, naturalmente, yo. Al chile, güey, he leído a esa madre como 6 veces sin tomar, no la entiendo, güey. Puras palabras sin sentido, dice esa banda. Lunes 5. Los profesores del IPN, en Asamblea General, aprueban la creación del Comité de Profesores del IPN Pro Libertades Democráticas, cuya finalidad será que la ciencia y la cultura se impartan ante hombres libres. Exige, además, la inmediata libertad de profesores, alumnos, ciudadanos, derogación del artículo 145 del Código Penal, castigo a los responsables de la represión, desaparición del cuerpo de granaderos, respeto a los planteles educativos. Esta asamblea repudió a la FNET por instigar la división entre los estudiantes. Jueves 8. Formación del Consejo Nacional de Huelga con las escuelas de la UNAM, del IPN y las normales, el Colegio de México, Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y las universidades de provincia. El CNH lanza el pliego petitorio de los 6 puntos. Martes 13. Primera gran manifestación al Zócalo, en la que participan 150.000 personas entre estudiantes del IPN, de la UNAM, normales, Chapingo, maestros y público en general.
La marcha se inicia en el casco de Santo Tomás hasta el Zócalo. La coalición de maestros encabezaba la manifestación, que se efectúa ordenadamente. Se pide la libertad de Vallejo, libertad de los presos políticos, y hay gritos de líder honesto, igual a líder, igual a preso político. Jueves 15. El Consejo Universitario apoya las demandas de los estudiantes, a través de una comisión de 21 personas, según una declaración del doctor Ricardo Guerra, siempre, número 793, 4 de septiembre de 1968. Esta es una sesión histórica en la vida de la UNAM. Viernes 16. Mítines relámpago, brigadas para volantear, etc. La Asamblea de Artistas e Intelectuales se integra al movimiento. ¡Ay, ay, ay! ¡Pura pandilla, güey! No se ve. Jueves 22. El licenciado Luis Echeverría, secretario de Gobernación, propone un diálogo franco y sereno que desembocará en el establecimiento de los orígenes y el desarrollo de este lamentable problema. El CNH pide que sea público, frente a la prensa, la televisión y la radio. Viernes 23. Profesores y estudiantes vuelven a insistir en que aceptan el diálogo con la única condición de que las conversaciones sean transmitidas simultáneamente por la radio y la televisión y en presencia de periodistas. Sugieren que las conversaciones se realicen en el Auditorio Nacional, la explanada de Ciudad Universitaria, en la de Zacatenco o en cualquier instalación de ambas unidades educacionales, incluidas la Boca 5 y el Casco de Santo Tomás. Sábado 24. El Sindicato Mexicano de Electricistas declara: estamos de acuerdo con los estudiantes cuando rechazan cualquier infiltración extraña, sea cual sea su tendencia, como en el caso de la CIA, que trata de crear el mito de que en México está saturado de comunistas. En su declaración, el SME, Sindicato Mexicano de Electricistas, califica de urgente la necesidad de que autoridades y auténticos estudiantes sin intransigencia inicien las pláticas. Martes 27. Gran manifestación. 300.000 personas marchan del Museo de Antropología al Zócalo. Los jóvenes llevan retratos de Juárez, Villa, Zapata, Hidalgo, Ernesto Guevara y Vallejo. Sócrates Campos Lemus pide que el diálogo público con el gobierno se efectúe el día primero, día del informe presidencial, en el Zócalo, a las 10 de la mañana. Se hizo una bandera rojinegra en el asta del Zócalo. Propone también que se quede una guardia a la 1 de la madrugada. Fuerzas del ejército y de la policía y de los bomberos desalojan el Zócalo. Miércoles 28. Numerosos burócratas son llevados al Zócalo para un acto organizado por el Departamento del Distrito Federal en desagravio a la bandera. Jueves 29. El ingeniero y profesor Heberto Castillo, de la coalición de maestros, declara, después de haber sido golpeado salvajemente: la agresión que sufrí es un grave error de quienes lo ordenaron. Yo no tengo más armas que las ideas. Debe restablecerse la vigencia de la comunicación. Septiembre, domingo primero. El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, rinde su cuarto informe de gobierno. Declara: la cultura es el fruto magnífico de la libertad, lo cual también dijo en la Universidad de Guadalajara. ¡Chinga tu madre! En 1964. Sábado 7. Mítin de 25.000 personas en Tlatelolco, convocado por el Consejo Nacional de Huelga. Lunes 9. El rector pide el regreso a clases. Dice, en su informe: el presidente respondió satisfactoriamente a las demandas de los estudiantes. Viernes 13, gran manifestación del silencio. Domingo 15, el ingeniero Heberto Castillo da el grito de conmemoración de la independencia en la explanada de la ciudad universitaria. También hay una celebración del IPN. ¿Ya vieron cómo les tocó un martes 13 y un viernes 13 a estos güeyes? Yo no sé por qué en México dirán que es de mala suerte. Martes 17. El Consejo Nacional de Huelga acepta el diálogo escrito y profusamente difundido, por el movimiento se ha convertido en una auténtica lucha social del pueblo, que busca no solo protestar, sino restablecer los derechos que consagra la Constitución. Miércoles 18. El ejército invade Ciudad Universitaria. Jueves 19. Protesta el rector, ingeniero Javier Barros Sierra. La ocupación militar de la Ciudad Universitaria ha sido un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. Martes 24. El ejército entra al casco de Santo Tomás después de una larga y dura batalla campal entre estudiantes y policías. Hay numerosos heridos, muertos y detenciones. Octubre, martes primero. El Consejo Nacional Revuelga rechaza el regreso a clases. El ejército sale de Ciudad Universitaria. El CNH anuncia un gran mitin en Plaza de las Tres Culturas en la unidad habitacional de Nonoalco,
Tlatelolco. Miércoles 2, Tlatelolco. Sábado 5. Declaraciones de Sócrates a Campus Lemus, que involucran en el movimiento a políticos e intelectuales. Miércoles 9. Conferencia de algunos miembros del Consejo Nacional de Huelga en la Casa del Lago, del presidente dependiente de la UNAM. Dependiente de la UNAM. Nada de manifestaciones o conflictos durante la tregua olímpica, del 12 al 28 de octubre. Sábado 26. Son liberados 67 estudiantes detenidos en el campo militar número 1. Jueves 31. Primer mitin en la UNAM. La madre de un estudiante muerto habla delante de 7.000 personas. Diciembre. Miércoles 4. Regreso a clase. Viernes 13. A partir de esa fecha, fueron arrestadas 500 personas en diferentes lugares, entre ellas Tita, Nacha, Rodolfo Echeverría del PC, por ser defensor de Gerardo Unzueta. Y así como así, sin baba, ni nada más que decir, se acaba el libro, güey. Nota a la primera edición. Al cerrar esta edición han sido puestos en libertad 28 de los presos detenidos en 1968, de los cuales participan en este libro la licenciada Adela Salazar de Castillejos, Ana Ignacia Rodríguez Nacha, Roberta Avendaño Martínez Tita, Elide Gortari, Félix Lucio Hernández Gamundi, Romeo González Medrano y Keferino Chávez.